¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al podcast de terror. Y bueno, pues muy contentos de estar en una emisión, la segunda emisión de este podcast, que bueno, pues está entretenido, espero que les esté gustando. Y díganme cómo se escucha, porque apenas estamos haciendo por ahí algunas pruebas. Y saludo ahora de mi lado izquierdo, antes que las mujeres. Claro. A mi queridísimo Rick Wolf, ¿cómo estás? Hola, hermanito. ¿Qué onda? ¿Qué dices? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están, chicos? Estamos aquí excelentes en esta noche de eclipse, dándole con todo. Sí. Oye, noche de eclipse, sí, ¿cierto? Sí. Ay, sí. De hecho, ya todavía están los efectos ahí, pero firmes sí, con todo. ¿Es afrodisíaco, no? No. No. Se escucha bien, dice. ¿Cómo estás, mi queridísima Isa? Muy bien, Colín, muchas gracias. 232. Isa Colín, ¿cómo han estado, chicos? Bien. ¿Cómo bien. Se encuentran? Pues bien, aquí estamos con dolores de cabeza, pero sobrevivimos al eclipse, sí se puede. ¿Traes es migraña lo que? Sí, sufro a veces de migraña. Ajá. Wow, dicen que hay unas terapias, ¿no? Sí, las aromaterapias y todo eso, sí, también sirve el hielo, comer hielo. Dicen. Comer también hielo, órale. Para la migraña. Para la migraña. Sí, pues yo creo que anestesia, ¿no? Yo creo que sí. Tiene un efecto en el cerebro. ¿Cómo estás, Babo? Todo muy bien, muchas gracias, bienvenidos y bueno, qué padre que están otra vez aquí con nosotros y es un placer estar nuevamente en esta mesa. Gracias, compañeros. No, muchas gracias. Oye, se me olvidó cambiarme la pijama. Es que en sí nos vemos, en la toma uno, nos vemos completitos hasta abajo. Ok. Hijo. Sí, así es que no se están rascando. Ay, mis chanclas. Así está, ¿no? Ay, acá rascaste, bien a gusto. Ay, mis chanclas. Espérame tantito. Mi chancla y mi calcetín roto. Dice, a mí me da dolor de cabeza cuando es luna llena, no sé por qué, dice Jenny. Claro. Sí. Bueno, pues, le te voy a decir por qué. Porque hay una atracción energética. Uh-huh. Y una, bueno, no es una atracción energética, realmente es un movimiento de energías que nuestro ser, como somos receptores. No, y aparte, nosotros recuerden que somos 70% agua. Claro. Los seres humanos. Entonces, la luna mueve todo lo que son aguas. Inclusive hay una palabra que se llama lunático. Exactamente. Porque el agua sube a nuestro cerebro y hace que todo se descontrole. Entonces, por eso estamos así. No, en estos días. Ante muchas corrientes de energía, de información, se provoca un sobreestímulo, una sobreestimulación que termina generando lo que es una de dos. O te pones más lujurioso, sí. O de, no, sí, de hecho, ya está comprobadísimo, ¿no? Noches de luna llena, más suicidios, crímenes, situaciones pasionales. Bebés, partos. Sí. Ah, también, ¿verdad? Ah, demasiado, inclusive hasta los animalitos. Oro, imagínense en eclipse. Horrible, horrible. Me acuerdo que el último eclipse que vivimos de sol fuerte fue en el 93, ¿no? En realidad no me acuerdo el año, pero sí me acuerdo que todos salíamos con nuestro espejito ese como negro para poder tratar de visualizarlo. De hecho, sacaron en ese año un Golf Eclipse. El carro. En el 93. Ajá. La Volkswagen hizo ahí alarde a sus métodos, perdón, mercadológicos, mercadotécnicos. Ay, caray. Y sacó un Golf Eclipse. Fíjate, no sabía que era por eso, pero sí recuerdo a ese carrito. Tiene sentido. Porque fue el año que lo sacó, sí, eso me acuerdo muy bien porque No fue en el 93, hubo otro, ¿no? Sí, después, porque ese todavía no lo alcancé. Pero no, pero el otro fue de luna, ¿no? ¿Han sido de luna? Es que en realidad, no me acuerdo cada cuántos años sucede, pero que nosotros aquí en México lo hayamos podido verlo es otra cosa. Sí, claro. Sí, sí es cierto. Y a mí, por ejemplo, ahorita no se puede ver, ¿no? El eclipse lunar de plenilunio, o sea, está totalmente gris. No, bueno, es que ya ahorita, bueno, los que no son de México no saben, pero ahorita el gobierno de México ya tenemos un sistema de verificación para que tu carro no contamine. Y hay algo que se llama cero y doble cero. Uh-huh. El cero y el doble cero estaban exentos a no circular. Ahorita ya viene una que el cero y el doble cero van a dejar de circular unos días si seguimos contaminando. Pero yo también, bueno, esto no es paranormal, pero a mí lo que me llama mucho la atención es que si ya vieron
que no es la mayoría de contaminación proveniente de los carros, sino de las empresas, ¿por qué no dejan de circular las empresas? No me explico. Debería de ser lo, claro, lo idóneo, ¿no? Claro. O sacarlas a, fuera de la ciudad. Creo que eso sería un poquito más complicado, pero sí, bueno, a final de cuentas estoy de acuerdo pues, contigo. Claro, tú trabajas la logística empresarial, sí, exactamente, y de transporte. Exactamente, y siempre checamos lo que son las emisiones de CO2, tratamos, claro, de hacer una disminución en esa parte, pero sí las fábricas y todas esas industrias que contaminan, claro, demasiado, bueno, ya se habían posicionado en nuestra ciudad antes de toda esta situación, ¿no? Como siempre es una ciudad mal planeada. Claro. Entonces, bueno, pues ahora estamos pagando las consecuencias. ¿A qué no es cierto? ¿Entran grapas adentro de su estómago? No, sí. Le ves la cara, el bigote, dice. Sí, 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 él llega y... ¿Qué pasó, compa? Traigo, no crean que estoy gordito, ¿eh? Traigo lo que dice Omar. Por eso traes este chaleco. El chaleco. Ahorita te vas a cambiar. Con cuerno de chivo, y ya viene, ¿no?, con la mercancía para ir a chambear. ¿Cómo dicen? Vendo quesos. Vendo. Droga. Oh, por Dios. Omar, pregunta, ¿cómo puedo cargar mi nudo de bruja? Ay, hoy no. Ay. Hoy que hay luna llena, Jenny Morales. Híjole, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico? Rápido. El nudo de bruja es un símbolo celta que no tiene nada que ver con protección. Es que estamos tan mal informados, desgraciadamente. Ese símbolo significa unión y es un símbolo celta mucho, bueno, no mucho antes, porque también la brujería es de las primeras, pero a partir del siglo XV, siglo XVI, estas antecesores a las wiccas empiezan a utilizarlo porque se veía muy bonito, porque X cosa, es lo mismo que el tetragramatón, es lo mismo que la estrella de Israel, la estrella de David, es lo mismo. Han sido adoptados en estas sectas, en estos grupos de élite, grupos esotéricos, pero realmente no preceden de un origen ocultista o oscurantista, no sé cómo le podríamos llamar. Pero si tú confías en él, va a pasar lo mismo que le sucedió a la Biblia. A pesar de no ser un libro sagrado, gracias a que tanta gente está continuamente leyéndolo, ya le dieron poder. Yo te recomiendo que en vez de eso, una cruz, aunque no creas en la religión católica, acuérdense que la religión católica no fue la que creó la cruz. La cruz era un método de castigo de muerte antes de que existiera la religión católica. De hecho, Jesús no fue el primer crucificado, hay gente que piensa que es el primer crucificado, no lo fue. Antes de ese mismo día que crucificaron a Jesús, crucificaron a 10 antes. Entonces lo pueden adoptar y la cruz es uno de los símbolos más poderosos porque es la unión de dos caminos, el bien y el mal. Así es que bueno, por ahí, ¿algo que quieran agregar acerca de eso? Pues hoy amuletos, cuarzos, todo lo que tengan así como de protección, no se carga. Hoy no se carga porque el eclipse está eclipsando energía, entonces claro, no está llegando como debe de llegar a nuestras protecciones. Entonces hoy, eso sí, no. Sí, aparte de que fomenta o provoca cierta distorsión exterior de energía, también a nivel interno de nosotros. De hecho, nos mueve emocionalmente. Y hay que recordar que para lograr intencionar algún objeto requieres intención exacta y muchas veces por eso se pueden generar rebotes. Por eso tampoco se recomienda lo que es hacer hechizos o maniobras energéticas, todo eso. Ahorita, de hecho, yo recomendaría bastante ocupar ese tiempo para observar, meditar, ver, evaluar esas semillas kármicas que se están activando. Justamente de eso estábamos hablando. Sí. Me gustó ese término, ¿no? Porque son, desde tiempos antiguos se habla de las semillas. Uh-huh. Entonces, bueno, son semillas que hay que estar regándolas energéticamente para que hagan esa labor, ¿no? Para las que están hechas. Sí, lo curioso en este caso es que las situaciones que no hemos trabajado, situaciones pendientes con otras personas, van a surgir y probablemente muchos aquí en estos momentos, queridos televidentes, cibernautas, probablemente estén atravesando muchas situaciones duras con la familia, en el trabajo, en lo sentimental, amigos,
Sí. Entonces, lo sentimental. Ahorita aprovechen para observar. No se quejen, no este. Bueno, sí, quéjense, pero observen, okay. Evalúen. Ok. Y como dicen, sácale ukulele, protégenos. Ay, sí, cierto, me lo encargaste, ¿verdad? Permítanme un segundo. El ukulele. Y fíjate que la cruz, hablando de que si ustedes quieren hoy algo que les llegue, busquen un lugar donde haya cruz, que estén en medio de un camino con cruz y van a poder recibir, como dice Rick, como espectadores, pero las cruces siempre, o algún lugar que es muy raro que lo encuentres, que sea como una pirámide, como la que está entre la carretera de los que son de Monterrey. Ahorita es momento justo para que se puedan ir a la pirámide que está entre Monterrey y Saltillo, esa pirámide que ya tuvimos la oportunidad de explorar, y se cargan de una energía, pero como observadores, no atraigan, no evoquen, sí, no hagan nada, nada más como observadores. Oye, Babo, fíjate que todo el movimiento que ha estado sucediendo en carretera, de... No sé si se han intensificado, te pregunto a ti porque tú eres el que sabes más de ese tema. ¿Se han intensificado los avistamientos paranormales en carreteras? ¿Se han intensificado los accidentes? En realidad yo creo que no es que se hayan intensificado como tal, sino que cuando vamos en carretera, bueno, el que va manejando es el que más atención trae ahora sí que al camino. Okay. Pero los demás tenemos la oportunidad de estar volteando para todos lados, cosa que no hacemos normalmente. Sí, claro. Entonces, es más fácil que nos demos cuenta que está sucediendo algo. Pero así como tal que esté sucediendo en carreteras, no es tanto ese rollo. Yo voy más apostando a la parte de que como vamos, ahora sí que viendo el paisaje, nos podemos dar cuenta de eso. Tenemos más atención. Exactamente. Tenemos toda la atención, sobre todo en el cielo, porque al final de cuentas vamos en campo abierto y también nuestra vista va hacia lo que es, digamos que el infinito, ¿no? Hoy todas las personas que pidieron algún trabajo o algo, a muchas, depende del trabajo, se los van a hacer después de las 12 de la noche. Hoy no se lo pueden hacer. Pero depende del trabajo, hay algunos trabajos que sí se pueden. Más los buenos. Los buenos como que puedes más. Pero si tú pediste un amarre o un trabajo malo, no te lo van a hacer hoy hasta después de las... Se descarta. De las 12, ay. Sí. Sí, por toda la energía. Dice Jessica Nieves, saludos a todos, en especial a mi Isa hermosa. Ay, yo los quiero mucho. Cuídense mucho. Dice, hola, muy buenas noches, dice Gloria Zárate. Y de este lado tenemos una... Dice, ya me iba a quejar. Dice Didia, ¿por qué ya te ibas a quejar? Y dice, oh, es el Babo, soy nueva seguidora y ya lo habían mencionado, Goyita García. Hola, ¿cómo estás, Goyita? Hola, buenas noches, dice, saludos a todos desde Medellín, Colombia. ¿Cómo le hago para que vea? Es que los mensajes antes me aparecían de este lado. ¿Ah, sí? Ah, sí. Eso es todo. Sí, ¿ah? Invento de hombre. Mira, voy a poner mientras aquí. Excelente, okay. Señor ingeniero. Sí, muchas gracias. El ingeniero. Mis conocimientos no daban para más. Decía un cuate, tengo un celular muy inteligente para mis dedos muy pendejos. Sí. Ok, ya. Dice, ¿por qué? ¿Qué hablaron de eso? Dice Fernanda Mendoza. Ah, del nudo de bruja, ¿no? Yo creo que es lo que estábamos. Saludos desde Utah, USA, Janet Rocío Álvarez. Saluditos. Algo que se les haya hecho extraño y que quieran hablarlo hoy, obviamente UFO, o ya llamado WAPS ahora. Mira, aquí estaría padre esto. Karina Martínez, ¿pueden poner sus redes sociales? Ah, claro, en redes sociales todas. Estoy como Rick Evil Wolf. Rick Evil, pero bueno, les escribe para los del canal Evil, Evil Wolf, que significa Wolf, no es es el lobo, ¿no? Sí. ¿Y? Isa Colín. Isa es con doble S. Okay. 232. En TikTok. Ok. ¿Babo todavía no? Bueno, en realidad yo no transmito en las redes, pero tengo redes. En Facebook me pueden encontrar como Babo con doble O, espíritu. Ese es mi alias en Facebook. Babo con doble O, con doble O, espíritu. Los voy a agregar. ¿Cuál O? Con O. Ajá, exactamente. En lugar de U es O. O. Espíritu. 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 Ok, perfecto. A ver, ¿qué Babo? ¿Por qué? Ah, ok, bueno. Cuéntales, hermano. Esa historia fue de las primeras veces que yo empecé a entrar
al canal, obviamente, como todos los que están aquí viéndonos y escuchándonos. En ese momento yo tenía una foto por pandemia donde ya traía yo la barba bastante crecida. Entonces, bueno, yo, si se pueden fijar, pues realmente soy peloncito. Entonces tenía una semejanza a lo que es el Babo de Cartel de Santa, ¿no? Entonces en aquel entonces Omar dijo, mira, este se parece a Babo, y a partir de ahí, bueno, pues se me empezó a quedar así como Babo. Okay. ¿Cuántos años? Fue en pandemia 2020, ya tenemos 3 años. 3 años. Así es. Bien. Babo, vibra bonito. Sí. Babo, juega bonito, entonces bueno. Vibra bonito. Aunque yo pensé que era vago, no sé. No, no, no. Yo porque por ahí iba. ¿Por qué? Eso es lo que menos soy. Saludos hasta Cali, Colombia. Saludos, saludos. Fernanda Recén dice, hola, buenas noches, voy entrando a la transmisión y alcancé a escuchar del nudo de bruja. Mi pregunta es, ¿cualquier persona puede usar el nudo de bruja como protección? Sí, si tú le das el poder, sí, pero tienes algo que agregar ahí, mi experto en esas materias. Eso que mencionaste es muy importante. De hecho, sí es un equivalente a algo del equilibrio entre los 4 elementos, pero definitivamente, como mencionaste, amigo, la intención, el cómo lo intencionas, es lo que le va a dar poder a cualquier sigilo, símbolo, lo que gustes. Incluso cualquier objeto, ¿no? O sea, si ustedes quieren una tapita de una botella, si ustedes le intencionan, con eso les va a ser suficiente. Como obviamente hay símbolos. Sí, como la corcholata de la suerte del pequeño Timmy. Sí, claro, sí, claro. O la mantita de Charlie Brown. Sí, exactamente. Lo protege. O el hot cake se apareció la Virgen, ¿no? O sea, no es broma, pero es en serio. La gente... En el pan, en exactamente, el sí, sí, sí. La gente dice, se apareció aquí y me está dando suerte o me está dando fe o no sí, sé. La gente se sugestiona, crea y atrae la energía. Sí. ¿Cuáles son las partes más bizarras en donde se ha aparecido la Virgen y Jesús? En un bolillo. En un bolillo, claro. Yo vi eso. En un hot cake. En un hot cake. ¿Alba? Bueno, lo voy a decir tal cual, en el ano de un perro. Ah, sí. Sí. Ah, sí, sí. Yo lo vi, no sé si lo vieron todos, y si no, pues búsquenlo. Abría la boca. Pero es cierto, no sé si abría la boca, pero sí apareció ahí en la foto. Dios mío. Me quedo con el bolillo, gracias. Prefiero el hot cakes. El hot cake, el nos hot quedamos cake, sí. Con el hot cake. Es que es impresionante. Ay, la gente, las pareidolias que puede darles poder. Las piedras, ¿no? También. Hay una casa en, no me acuerdo dónde era, en Estado de México, donde la gente iba nada más porque se apareció, ¿sí? Un salitre y parecía la Virgen, pero, o sea, dices, bueno, o sea, digo, una buena la nota que le sacan a la gente creyente. Claro. Sí, no se vale, no lucren. Pasen 10 no pesos lucren. Por ver el bolillo. Hay una historia del agua milagrosa, sí, en Tlacote. Tlacote, Querétaro. Querétaro, ajá. Y él curaba el cáncer. Sí. Wow. El señor murió de cáncer, que la descubrió. Entonces, digo, son cosas que... Ironías, la verdad. Ahí ya es la fe de cada quien. Exactamente. Y curó a mucha gente. Sí, o sea, sí los curó, pero ya es cada quien la fe. El karma, señor. Dice Castel, en el piso del metro. Ah, en el piso del metro sí es cierto también. Sí, cierto. En el piso del metro. ¿En dónde más hacía algo bizarro que se acuerden ustedes? A ay, ver, no, acuérdenme. Por favor. No supero, ¿eh? No ha sido supero. En árboles, en baños. Árboles. En árboles. Las rocas, ¿no? Había como una roca que inclusive le llegaron a poner un altarcito. Sí, rumbo para Tlaxcala también hay una así muy, muy grande donde la formaron y en las roquitas también la Virgen y toda la onda. Y la gente va y deja sus flores y todo, sí, ¿no? Y su lana. Ah, no, claro. Sí, sí, porque te cobran para entrar. Sí. Yo ya quiero pintar una aquí afuera para que pasen. Para que empiecen a dejar más para la casa de Jesús, acuérdense. No lucren, ¿no? Donen para la casa de Jesús. Donen para la casa de Jesús, claro que sí. Okay. Dice Snowflake, Omar, por favor, ayúdame a contactar a Unicornio Negro. Le pagué y hablé al teléfono que tú das y él mismo da, por favor. No entiendo, a ver. Ayúdame a contactar al Unicornio Negro, le pagué y le hablé al teléfono. Pero no te respondió, ¿cómo está la onda? Hay un problema con... que me estaba comentando Unicornio. A Unicornio, híjole, están llegándole, no me acuerdo si 350 o 550 mensajes diarios. Ahorita tenemos un problema. Si tú hiciste un
trato con él por vía WhatsApp, puede ser que él ni sepa que le depositaste. Y te voy a decir dónde radica el problema y que estamos teniendo unas broncotas que no se imaginan, y eso es para todos los que manden un WhatsApp. Ya hay término de mensajes, ya hay un límite de mensajes que puedes hacer y un tiempo en donde se desaparecen. Entonces, aunque tú veas tus mensajes allí, él a lo mejor ya no los tiene. Te voy a pedir un favor. Mándale mensaje y dile: Unicornio, ya te pagué dos consultas, una consulta, no sé cuánto fue. Y no me has respondido, ¿no? Por favor, yo creo que hay algún problema, porque es muy raro. Imagínate si él no contestara, ¿cuántos reclamos yo tuviera al día de...? O sea, sí, serían infinitos, ¿no? También, tengo entendido, fíjate que estaba escuchando eso, apenas sobre los eclipses, luna llena y todo, que hacen que se atrofie un poco nuestra tecnología. Hace claro. que todo esto, el Wi-Fi, el internet, toda esta tecnología se empiece a atrofiar un poco. Eclipses, o sea, cargas solares. Ajá, exactamente. Cargas solares. Sí. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Si está bien duro ahorita, ¿te imaginas? Podría ser, digo, lo que me extrañó, yo también tengo el gusto de conocer a Unicornio, es que dijera que sacó el número de aquí, porque, ojo con esto, hemos leído también varios de los podcasts que has tenido, donde la gente está diciendo que los contactó Unicornio, pero son otras páginas. No, cuidado. ¿No? Cuidado. Entonces, abusado también, con ¿no? esos. Lo que me extrañó fue eso, que dijo que el número era de aquí, que lo había sacado directamente de aquí. Entonces, bueno, no estoy dudando de lo que estás diciendo, amigo, ajá, pero como dice Omar, bueno, acércate, escríbele a Unicornio, y si realmente no fue de aquí, entonces sí, abusados todos con eso, porque hay páginas apócrifas haciéndose pasar por Unicornio. Y como siempre les dice Omar, Unicornio no los va a contactar a ustedes. Ustedes tienen que contactarlo a él. Aquí había leído lo de las consultas. Dice: yo contacté a Unicornio, me hizo dos consultas y muy exacto. Muchas gracias por recomendarlo. Dice Carlos Holguín. Dice Marilyn Rodríguez: hola, soy medium, me gustaría contarte algo. Todavía no tenemos llamadas hasta el otro porque encargamos ya unos audífonos, que es lo que nos falta, y una cajita que debe de estar aquí para todos, para que podamos escuchar, pero no han llegado. Yo creo que en el siguiente podcast del martes ya vamos a tener llamadas en vivo. Wow. Dice: buenas noches, una pregunta, ¿cómo sé si mi difunto ya trascendió, Danae Dávila? ¿Cómo saber si el dibujo? Primero que nada, ¿cuánto tiempo lleva? Eso es importante. Y sonará chistoso, pero también la religión influye bastante. Claro, sí. Por supuesto. Eso es un proceso que tienen diferente. Sí. Por ejemplo, hay las personas que dicen, en su último deseo de mi difunto, no quiso que yo le diera, no sé, rezos, que lo llevara a la iglesia, o sea, le estoy cumpliendo lo que realmente él quiere. Pero, ¿qué pasa con esas personas? O sea, al menos no darles un rezo, pero en diferentes religiones pueden ser diferentes cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay difuntos que dicen: no quiero nada, simplemente de como me saquen del hospital o donde yo esté, directamente al cementerio. Entonces, ¿qué pasa ahí? Porque también hay gente que dice: yo lo hice y me sentí muy culpable, como que se sienten culpables. Entonces. Estoy casi seguro de que una vez hayas dejado el cuerpo como tal, el alma como tal, hace como. O sea, si está tranquila como tal, pues sí hay un proceso de... se puede ir. Ahora, lo que sucede con nosotros, los parientes, por así decirlo, ¿se acuerdan que estábamos hablando sobre las urnas? Sobre, claro, sí. Sí, sobre todo eso. ¿Ustedes piensan que cuando, ¿cómo se llama cuando los hacen cenizas? ¿Incineran? ¿Incinerar? ¿Cremar? ¿Incinerar? Bueno,
cuando los incineras y todo eso, hay un proceso como, bueno, ¿ustedes cómo se sentirían? O sea, ¿te quemaron? Ajá, o sea, ¿sentirían paz en ello? No sé, porque el fuego, mira, yo no sé, pero el fuego transmuta, ¿no? El fuego cambia, el fuego limpia. Hay gente que dice, por lo que ustedes más quieran, no me metan a la tierra, no quiero que me entierren. Y está bien, pero hay otras que dicen, no me vayan a cremar, porque a lo mejor y todavía estoy sintiendo eso, ¿no? Dice, tiene un mes de católica, tiene un mes de muerta, o de fallecida, perdón, y era católica. Ok, se supone, bueno, primero que nada, siempre debemos respetar lo que nos están pidiendo nuestros familiares, ¿no? En la parte católica, si no tengo mal entendido, se debe de enterrar a la persona, no incinerar, ¿ok? Creo que también depende mucho de la religión que estemos profesando. Pero a final de cuentas, es esa parte, o sea, ustedes aprendan a respetar lo que les está pidiendo. Tal vez por eso no sienten esa paz. Claro. ¿No? Porque al final de cuentas dice, es que no cumplí lo que quería, ¿no? Y a lo mejor era, aviéntame al mar con las cenizas, y yo llevo 3 años, 4 años con las cenizas en la casa. Por eso no sienten paz también. Y entonces, con un buen de problemas. Exactamente, y con problemas. Bueno, que además ya sabemos que el tener las cenizas en la casa no es lo más recomendable. Sí, sí, hay. Es que tiene que haber una armonía total. Igualar la armonía de un camposanto para que esas cenizas estén en un buen lugar. Y para que en tu casa iguales la armonía a un camposanto, pues tienen que estar todos muertos. Sí, claro. Sí. No, si el trascendido... Se descarta. Si el trascendido ya culminó su periodo y todo y está en paz, pues a él, al final no le va a importar, no creo. Sí, la cosa queda en los vivos, ahora sí en la conciencia de cada quien. Claro. Y de ahorita lo que les comenté, ahorita me están recordando que la iglesia hoy en día ya está aceptando las cremaciones. Voy a decir algo fuerte, pero obviamente es por negocio, ¿no? Claro. Porque hay cremación, hay nicho. ¿Qué vendo? Un nicho. Claro, por supuesto. No, y también por lo del COVID, ¿no? Entonces te das cuenta, o sea, todas las personitas eran cremadas. No podía haber ni rezos ni nada, o sea, ni ir a enterrarlos. Entonces, ¿qué hicieron? Se modernizó, ¿no? Parte de la iglesia dijo, bueno, pues como se están cremando a la mayoría de las personas. Venga, pa' acá. Sí, a final de cuentas, la iglesia es un negocio también. En algunas partes, no digo que toda la iglesia sea negocio, pero pues hay que adaptarse o morir. Las religiones son empresas. Sí. Realmente, eso es una realidad. Son empresas. Sí. Detrás de ese papa, detrás de esos obispos, arzobispos, de esos monseñores, de esos cardenales, de todas esas personas, sacerdotes, que están inmiscuidas en la parte ejecutiva, la parte visual, atrás hay un mundo de gente en administración. Es correcto. Tiene hasta, el Vaticano tiene un bufé de abogados, tiene un despacho contable, tiene toda la infraestructura empresarial, tiene un director, tiene un subdirector, gerentes, managers, supervisores, de todo. Entonces, es lo que vemos nosotros, es lo que nos presentan, pero detrás de ello son... ¿Por qué te imaginas que trabaja tanta gente en el Vaticano? Pues obviamente no se dan abasto con todo el dineral que les entra y todo lo que tienen que hacer también para seguir generándolo, sí, ¿no? Sí, porque ¿cómo traes el dinero? ¿Cómo lo sustentas? Las cuentas de banco que tienes que tener para recibir de todo el mundo todos los días... toda la infraestructura de que si estás, recordemos que todo el papeleo lo hace directamente no es en un episcopado, no me acuerdo cómo se llama exactamente lo que maneja eso, pero en cada país hay una oficina, pero de esa oficina hay otra para una zona regional, después hay otra para cada estado, después para cada ciudad, después es un show, aparte hacen todos los misales, hacen libros, Biblias, o sea, es una empresa completamente autónoma, porque es autónomo, de hecho, ellos no se rigen por ningún gobierno, y es, sí, claro, y aparte íntegro todo, ¿no? La gente me dice, oye, ¿sí pagan impuestos? No, no es cierto, no pagan luz, no pagan agua, no pagan predial, de hecho, la iglesia, el Vaticano, está mal entendido.
El Vaticano no es dueño de ninguna iglesia. Las iglesias a las que ustedes han ido, incluyendo la Catedral de Notre Dame, incluyendo la Catedral, no es de la iglesia. El gobierno es dueño de esos predios, porque esos predios fueron otorgados a esta religión con contratos de cientos de años atrás. Y en México también sucede lo mismo. Todas las iglesias que ustedes ven no son... La iglesia no es la dueña, el gobierno. Se los dona, ¿no? Algunas personas llegan a donar los predios. Es un es un acuerdo en realidad. Sí, sí, tiene... claro, no recuerdo ahorita cómo. Es una concesión. Ah, okay. Es una concesión que tienen. Entonces, como no es de la iglesia, no pagan ningún impuesto por ellos. Es como si fuera una asociación. Wow. Así pues, se maneja. No, no. Dineral. Sí. No, estás hablando de... Fíjate, de la película que apenas... Es el país más rico del mundo. En Amazon, les digo que creo que se llama Exorcismo en el Vaticano, me parece. Y literal, se dedican a... Es un lugar muy amplio donde tienen todas las personas psiquiátricas para estudiarlas. Y si están en el proceso de exorcismo, las mandan al Vaticano, pero todo eso es dinero de ellos, ¿no? Y los nuevos sacerdotes que están estudiando para exorcistas es, literal, están 24/7 ahí, ¿no? Cuidando y monitoreando a cada una de las personas que llegan. Entonces, se ven unas instalaciones increíbles. Uh-huh. Y unas salas de audiovisual y todo que le están mostrando. O sea, es una escuela, realmente es una escuela para exorcistas. Dije, wow, quedé impresionada. Dice, ¿por qué? En todas las religiones se maneja dinero, dice Mónica, claro. Pero dice, ¿por qué las demás sí son propietarios, Jenny? Se rentan muchas religiones, pero hay algo muy importante. Recordemos que este acuerdo se dio antes de la ley Calles, donde ya el gobierno empieza a decir, a ver, espérame tantito, la iglesia tiene toda la decisión. La iglesia tenía la decisión política de un país. Entonces es cuando dicen, no, espérame tantito, no. Pero la iglesia ya había hecho un acuerdo anterior con el gobierno. Es muy inteligente, digo, son unos estrategas. Hay pocos estrategas en el mundo. Uno de ellos es el Führer. Queramos o no, fue un estratega tremendo. Otro es Napoleón. Y otro es la iglesia católica. Es una estratega, es una estrategia que, bueno, ya ahorita no es la iglesia más fuerte, la religión más fuerte, ahora es la musulmana, pero por 500, y hablo de América, por 500 años, 400 y tantos años, fue un autónomo, no, es una, cuando es un monopolio. Monopolio. Monopolio, muy cañón, muy cañón. Buenas noches, saludos desde Guatemala, Bárbara Samayoa, muchísimas gracias. Mira, dice... le voy a regalar algo a este amigo que dice que pagó y no me gusta dejarlos así. Espérame. Fueron dos consultas, dice Snowflake, y le he mandado muchos mensajes y por eso te pido el favor. Vamos a hacer una cosa. Te voy a regalar un agua, unos Kleenex. Y un osito blanco. No tienen por allá algo que no les sirva. Te voy a regalar esa consulta con Dusha. O sea, escríbele y dile, oye, yo, no le escribas ahorita porque te voy a decir, que, o sea, ni siquiera me está diciendo nada mal. Pero cuando termine el programa, yo voy a hablar con ella. Si le tienes confianza también, y que te regalo esa consulta con ella para saber, para que no te quedes sin tus consultas. Y créeme que no es híjole, yo lo conozco y yo... No sé, no creo que lo haya hecho de mala fe. Yo te digo, yo lo conozco desde hace muchos años. Pero yo te regalo esas con Dusha. Te regalo esas. Nada más apúntenme allí, por favor, producción. Snow de nieve. Snowflakes. Hojuela de nieve. ¿Ok? Ay. ¿Qué? Los copos de nieve. Soy Snowflake, le dices. Oh, ya te va. Se oye bien bonito. Ya te va a decir Dusha. Dusha es fenomenal, dice Dinora. Sí, y mira, si le tienes confianza, adelante, yo te lo regalo. Coral Rivera, saludos a la bella Isa Colín. Ay, qué linda. Gracias, saludos. La serie de Netflix, La Chica del Vaticano, véanla.
Esa no la he visto. Te digo, sí, la que yo les digo está en Amazon Prime. En Amazon Prime. En Amazon Prime. ¿Cómo se llama? Creo, me parece que son Exorcismo en el Vaticano, algo así. Es de una chica que literal la iglesia le dijo, tú no puedes exorcizar, las mujeres no exorcizan. Pero el diablo dice, sí, porque yo quiero tu alma. Okay. Está muy buena, la trama está buena. Te la recomiendo. Hay otra que se llama The Chosen. El elegido, ¿ah? El elegido. El elegido. Dicen, me han dicho, mi hermana me dijo, que retratan a Jesús, hablan de ti, de una forma muy diferente, o más bien no, el Jesús de esta serie es más light, o sea, es más a lo real, no que así muy solemne, no, o sea, es un hombre más común. Es que entonces puede ser yo tal padre, vez, ¿no? Seamos realistas. Y hay escritos donde Jesús, cuando inicia su trayectoria, que aprende todo de los sumerios, de todas esas culturas antiguas, no era muy como lo describen. Realmente, era muy guapo, ojos azules. No, claro que no, ni tampoco era una persona que llegaba y siéntense todos, vamos a... Pregúntale a los fariseos. Pues sí. O sea, realmente ellos no pueden decirles de cómo era Jesús. No. Sí, es que mira, cuando tú veneras a alguien, no le ves los errores. Sí. Ese es un detalle muy grande que tienen las personas que han contado la historia. No vieron que Zapata era homosexual. Qué raro. No vieron que muchos eran homosexuales. Y yo no hablo porque yo estoy en contra de la homosexualidad. Tengo muchísimos amigos homosexuales. Pero, ¿por qué hablas de, por qué vanaglorias algo sin que haya sucedido? Bueno, porque tú tienes mucha admiración por ese tipo de situaciones, o también no te conviene que se sepan cosas. Por ejemplo, claro, los niños héroes, ya sabemos que los niños héroes, bueno, pues, es una falacia, es algo que ni siquiera ocurrió, uh-huh. Y así muchísimas cosas. Ya supimos que Hidalgo, el cura Hidalgo, pues no fue alguien que fuera este ser temerario y que dijera, yo voy a defender a México, y no, llegaron estas personas a usurparle toda la riqueza y todas las arcas de oro que tenía, porque en esa iglesia llegaban las arcas de oro de las otras iglesias, y él defendió el oro, pero jamás defendió a México. Entonces, perdónennos. Ahí está. Perdónennos, libros de historia. Claro, ahí está todo. Y si hablamos de Sor Juana Inés de la Cruz, si hablamos de la Madre Teresa de Calcuta, uno de los seres más repugnantes que han existido en la historia de la humanidad, es lo mismo. Me han pedido hablar de la Madre Teresa de Calcuta. Ella atendió a más de 39 mil enfermos, a los cuales sanó, que casi nadie se sanó, con oración. Llegaban médicos y le decían, Madre Teresa, ¿quiere trasladar a hospitales a la gente que está más enferma? No, Señor, los va a sanar. Y cuando ella le dio un dolor de cabeza, se fue a la mejor institución que había en ese tiempo en el mundo, wow, a sanarse. Y se gastó cientos de miles de dólares tratándose de curar. Allí es una incoherencia, una falta de ¿cómo se le puede humanidad llamar? De madre. De madre, tal de cual. Madre. De humanidad, de empatía, claro, con las otras personas. La mayoría personas de los personajes históricos o histriónicos que hemos tenido en todo el mundo realmente se han idealizado, ¿no? Entonces, claro, aquí la cuestión es, no es lo que ustedes crean, investiguen, lean, uh-huh, y van a encontrar también muchos documentos que a lo mejor alguno de esos personajes que fue su héroe los echan para abajo tal cual. Dice Sandra Cortés de Rivera, ustedes me están tirando mi religión del pedestal. Es que no es que la estemos tirando, estamos hablando de una manera realista, esto es mío, ¿verdad? Sí. Con base a que conocemos y hemos visto. Tampoco es que, digamos, digo, yo soy católico, ¿okay? Y no por eso significa que estoy hablando o mal de la iglesia. Simplemente también no. Me he dado cuenta, como muchos de nosotros, de las cosas que suceden. Exacto. Pero hay que abrir la mente y decir, bueno, pues a final de cuentas también son humanos. Claro. ¿No? Sí. Y también pecan. Y también cometen errores. Sí, aparte hay que tomar en cuenta que los dirigentes, gobiernos, necesitan colocar héroes que seguir. O sea, es parte de la estrategia, se va a escuchar medio raro, pero del control. Uh-huh. O sea, tener esos héroes ahí.
Recuerda que siempre se tiene que tener un líder. O sea, siempre debe de haber un líder, siempre debe de haber un control. En todo lo que tú hagas, en todas las revueltas, en a donde quieras llegar, siempre debe de haber una persona que sea cabeza. Sí. Y por lo regular debe de ser idealizada por la mayoría de todos. Exactamente. Sí, algo muy parecido a lo que hacen con la religión. O sea, pusieron a Jesús, lo pusieron de ejemplo. Hay que seguir el ejemplo de Jesús. Igual funciona lo mismo con los héroes patrios. Por ejemplo, Miguel Hidalgo, Zapata, en algún punto sirvieron como ícono para un ideal. Pero las verdaderas personas o los verdaderos héroes no salen. Oye, Benito Juárez. Ouch. Tanto que nos lo meten como... El señor nadie lo eligió, no lo eligió el pueblo. El señor se impuso con todo ese poderío que de conexiones, de contactos que tenía. Se impuso, o sea, y hizo... O sea, yo creo que estaban mejor de esclavos, así se los pone. Dice Michelle Ortega, por cierto, saludos a todos desde Lima, Perú, en especial a Rick. Ándale, Rick. Ay, hola. Te amo. Voy a hacer una acotación rápida. Adelante. Recordemos una cosa, la religión es muy distinta a la iglesia y a la fe que tengamos todos. No porque creas que te estamos tirando la religión, significa que vas a dejar de creer. Muchas personas dicen, yo sigo creyendo en un Dios, en mi Dios, el que sea, el que quieran, pero ya no creo en la iglesia como tal. Y por eso dejan de acudir a un recinto que se supone que estaba creado para eso. Pero ¿quién creó ese recinto? Los mismos humanos. Entonces, no lo tomes como que te estamos tirando la religión. O sea, tú ten la fe y eso va a ser más que suficiente para que puedas seguir adelante en lo que tú creas. No hay religión mala, yo se los he comentado. No hay religiones malas, ¿no? Tal vez los malos o los que no llevamos eso a pie somos nosotros, ¿no? Los feligreses, ¿no? Como tal. Entonces, y también pues las ideologías de las personas, el libre albedrío, ¿no? Lo mejor que podemos tener cada uno de nosotros, el libre albedrío. Es cierto que Benito Juárez era masón, sí. Desde Guadalupe Victoria, donde se quita este estandarte por una bandera y se hace la República, ahí desde ese momento hasta, ¿qué te puedo decir? Que el único que no es que también AMLO visita las logias. En total, todos han sido masones. No sé claro. Que no sé qué hacía ahí ese cuate, pero... No, lo que pasa es que se equivocó, él iba al Starbucks y se metió a los... A Tlacomulco. Tiene una... Él iba con el grupo Tlacomulco y se fue para los masones. Dice que si tenemos... Mira, a Ceret Garza. Bueno, pero ustedes tienen la verdad de lo que están hablando, o sea, les consta 100%, 1000% sí. Te voy a hablar de lo que yo hablé del Vaticano, sí. Y te voy a decir quién lo dijo. El señor se llama Guillermo Schlumberg. Es Lemberg. Este señor era abad de la Basílica Schulenburg, Guillermo Schulenburg. Era abad de la Basílica de Guadalupe. Wow. De la Basílica de Guadalupe. Era el abad. ¿Qué es abad? Abad quiere decir cuidador, protector, administrador. Eso quiere decir abad. Por eso cuando ustedes, si ven que alguien se apellida abad, estos son de descendencia española, porque sus antecesores fueron cuidadores de templos y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso les pusieron abad y ahora ya se les quedó como apellido. Bueno, este señor Schulenburg, Guillermo Schulenburg, lo que estoy diciendo lo dijo. Wow. La Iglesia Católica es una empresa. Y lo pueden buscar, ¿eh? O sea, está 100% documentado. El señor fue desaparecido en 1989 por Norberto Rivera Carrera. Y les voy a decir por qué lo desaparecieron. Bueno, se murió, vamos a ponerle así para no meternos en problemas, porque él dijo que la Virgen de Guadalupe no existió, que solo fue un invento para controlar, siendo abad y siendo cuidador de la yate de Juan Diego, que él había invertido cosas muchos extremas. Millones de pesos en investigar esta historia, metió antropólogos, metió arqueólogos, metió historiadores y no encontraron ningún indicio de que un indígena llamado Juan Diego hubiera sido contactado por una Virgen de Guadalupe. Ahora, él habló de todas estas incoherencias de las que trabajaba, de las que trata la iglesia. Así es que, si tienen alguna duda, búsquenlo, pero no lo busquen en Google. Váyanse a una biblioteca en donde está documentado todo el proceso que llevó
este señor Guillermo Schulenburg, y se van a horrorizar de lo que un abad que le dio toda su vida a la Iglesia Católica habló de la Iglesia Católica. Así es que bueno, eso nada más. De lo demás, escuchen a historiadores mexicanos para que ustedes se den cuenta de lo que pasó, por ejemplo, con los niños héroes y de todo lo que estamos hablando. Lean la oscura historia de la Madre Teresa de Calcuta, que también fue documentada. O sea, todo lo que les estamos diciendo, tenemos aquí un micrófono y esto es una responsabilidad muy cañona. Yo no voy a decir algo que no esté documentado y que no esté afirmado por fuentes que sean oficiales, ¿va? De hecho, me gustaría hacer algo y una pequeña recomendación, ya que estamos tocando estos temas. Sacrosantos. Amén. Perdón. ya en serio, y una recomendación. Si se dan cuenta, muchos de los sistemas de creencias o de control, como dicen los conspiranoicos, buscan que pongas tu atención, tu fe, devoción en figuras externas. Si no es en algún presidente, algún ser, Dios, qué sé yo. Miren, la verdadera y la mejor forma de crecimiento, ya sea en la cuestión, ya que tocábamos estos temas de lo espiritual, de la religión, es buscar literalmente adentro. O sea, no depositar fe o responsabilidad en figuras externas. Ay, no, que Dios quiere que haga esto, entonces lo voy a hacer. Ay, me pasó esto, seguramente porque Dios. Claro. Es algo que muchas veces se ha fomentado, esa falta de responsabilidad con uno mismo. De verdad, y he estado hablando de estos temas precisamente en mis redes últimamente, que es una maravillosa forma de quitarnos ese libre albedrío, de alguna forma, de distraernos. Lo que es depositar toda nuestra atención a otras. Entonces, yo les invito de verdad a explorarse, trabajar con la responsabilidad propia, responsabilidad afectiva, porque es muy chistoso. Dentro de nuestra cultura, va a sonar un poco feo, pero por culpa de la religión, hubo muchas mamás, muchas abuelitas que por la Biblia, azotaban, golpeaban, criticaban a sus hijos, a sus pequeños, generando una especie de maltrato a nivel emocional, psicológico. Físico. Físico, sí, sobre todo. ¿A cuántos no los golpearon con el cinturón o la chancla? Por no aprenderse el credo. Los sacerdotes tenían autorización de pegar. Fíjate. Yo fui a una escuela católica, yo fui a la primaria a una escuela de monjas. ¿Y qué te pasó? Ay, ¿y qué me pasó? ¿Y cómo cambiaste? ¿En qué momento te volviste tan satánica? Oye, sí, qué buena pregunta. Voy a hacer una introspección en mí misma. No, pues aprendí a bordar, aprendí a cocinar ahí, pero sí tenía la autoridad de poderte dar tu pellizco. Es que te voy a decir algo. En el nombre de Dios. Sí, que es lo peor, ¿no? O sea, no, yo creo que era en el nombre de ella, porque si no... Te voy a decir algo, y lo hablé hace rato en el programa, y ahorita estoy causando por ahí una medio revolución, porque las mujeres más pecadoras son las monjas. Desgraciadamente. Pero bueno. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Como dicen... Y para cerrar esa parte de la iglesia, les voy a decir algo. El hecho de que se le considere una empresa o un negocio no está mal. No. Incluso todas las empresas que son altruistas tienen que tener, obviamente, esta estructura de negocio y de empresa para poder seguir creciendo. Porque no crean que el mantenimiento es así nada más. O sea, tienen que sacar dinero de algún lado. Sí. Los viajes que tengan que hacer para lo que sea... tienen que salir de algún lado. Entonces, una empresa altruista, aunque no esté, digamos, cobrando como tal, necesita saber mover eso y por eso es que tiene una estructura compleja y completa, ¿no? Ya ahorita que estás hablando, tú dices, Olga Zamora Ramírez, saludos desde mi lindo Acapulco. Acapulco, de mis amores. Ya vámonos. Está eso, ¿eh? Está en puerta. Si todavía quieren, nos vamos a Acapulquito. Ahí cabemos todos en la camioneta. Todos cambiamos. Perfecto. Ahí. Si alguien vuelve a comentar algo que tenga que ver con Acapulco. Nos vamos ahorita mismo. Ya traigo el ukulele, no hay problema. Ah, perfecto. Okay. Oye, y
el si todos vamos a caber en el infierno, que no cabemos, ¿verdad que sí? En Acapulco. En Acapulco. Claro. Bueno, todo sea por el directo. Todo sea, ¿no?, por el directo, exactamente. Oigan, ¿les puedo hacer una pregunta muy especial y muy personal? Bueno. ¿Cuándo todos son católicos? No. ¿No? ¿No? ¿Se me nota? Que me parezca no quiere decir que soy. ¿Tuvieron origen católico? Sí. No. ¿No? No. ¿Judío? No. ¿Libanés? Mi origen es protestante. Protestante. De hecho, tengo las dos. O sea, estoy bautizado por ambas iglesias. La protestante y la católica. Por protestante y católica. Oye, está padrísimo eso, ¿eh? Digo, uno piensa que el protestante está en contra de todo. No. O sea, hay que... Es lo mismo que pasa con la iglesia satanista a la iglesia Martín ortodoxa. Lutero. Que dicen, es que es lo contrario, sí, pero no en sentido literal. O sea, creo que a veces un satanista es más tranqui que... Sí, de hecho sí. O sea, por ejemplo, yo les puedo decir una de las diferencias más grandes que existen entre la iglesia protestante y la católica es que se cree en la Virgen de Guadalupe, pero solamente como el conducto para que haya dado a luz. No se le venera. ¿No? Eso entonces, es algo sano. Esa es la principal diferencia que podríamos hacer. Todo lo demás, incluso la Biblia, es igualita. Es clara, ¿no? O sea, Reina Valera. Es clara. No harás ídolos, no adorarás imágenes. Sí, tiene cosas que hasta yo podría decir, digo, durante toda mi vida llevé las dos, entonces yo hice una comparación, ¿no? Con base ahora sí que en mi experiencia, exactamente. Y hay cosas que incluso suenan un poquito más lógicas en la protestante que en la católica. No, pero digo, no juzgo a ninguna de las dos, simplemente tomé lo mejor de las dos y lo adapté a mí. Así de sencillo. Sí, pero muy curioso eso, porque en la Iglesia Católica, en la Biblia Católica, dice sobre las figuras, ¿no? Sobre no hacer, no crear figuras, y es lo primero que hacen. Sí, o sea, no venerarás a otras. ¿Quieren una historia de terror de una figura sacrosanta? Sí. Adelante. Ok, bueno. Justamente por donde yo vivo, ahí en Texcoco, hay un pequeño pueblo que se llama Cuautlalpan. Ese pueblo es donde hacen todos los trofeos. Bueno. De ahí viví muchos años con mis abuelos. Y en ese pueblo, el 25 de julio, se venera a un santo que se llama Santiago Apóstol. Es uno de los apóstoles y está en un caballo. Entonces, las personas del patronato, por lo regular, lo que hacen es cambiar por completo a todo lo del santo, sus ropas. Su vestimenta. Exactamente, sus botas y todo. Y de hecho tienen unas pequeñas botitas, ¿no? Porque el santo es medianito, entonces tiene sus pequeñas botitas. Y se cuenta la historia que cuando personas del patronato llegan a cambiarlo, las botas están llenas de lodo. Ay, no. Porque antes de que sea la feria del pueblo. ¿Y qué crees? Revísale las botitas. Sí, revísale. No voy a hacer nada más. Y después, este santo... Le han dicho muchas personas que se escucha antes de que sea el 25 de julio, o sea, la fiesta del pueblo, rondando por todo el pueblo en su caballo. Bueno, eso no lo es espeluznante. Mi hermano sí lo escuchó en la madrugada. Dijo, es que en los pueblitos de Texcoco es normal que veas a gente todavía con caballo, ¿no? Hay muchas personas con sus caballos. Pero, ¿te imaginas? Son 3 de la mañana y escuchas al caballo, pero no ves pasar nada. Y sí, hay gente que los ha visto así con su lodito y todo. Y es un santo, ¿no? Ahí están en la iglesia. Ay, que, ¿saben algo? Como dato curioso, no solo las figuras religiosas, maniquís o todas las figuras que tengan una consistencia humanoide o humana. Ay, no. No, sí, de hecho ya hay muchísimas personas que han visto a estas figuras, incluso maniquí, en el Museo de Cera, ¿cuántas veces no han visto? Que se mueven, ¿verdad? Sí, es que hay algo muy curioso, porque hay muchas, bueno, ya sabemos que estamos rodeados de entes, de muchas energías, muchas de estas andan al acecho, precisamente, ya sea para alimentarse, para joder a alguien o algo. Donde nosotros ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Precisamente
como muchas veces, incluso con la vista periférica, uh-huh, llegamos a confundir con personas reales a estas figuras. Entonces, ¿qué mejor forma de manifestarse, de robar energía, poseyendo, por así decirlo, uh-huh, a través de estos seres? Además, se dice que hay muchas entidades que están buscando precisamente que no pudieron encarnar o que están deseando, sí, encarnar, y pues ven estas figuras con humanoide y pues aquí me quedo y de aquí me alimento. Y obviamente mientras más alimenten, por ejemplo, mientras más alimenten a este osito, prometo que en el programa número 54 va a mover la cabeza. Y el osito. No, sí, luego con las energías que se mueven aquí, ¿no? Sí. También. Hay una... Bueno, yo la sé de muy buena mano, de primera mano, porque a nosotros nos pasó en Celaya... esta no era una imagen, pero era de una muñequita que camina en las calles. Ay, que le toman la mano y que va moviéndose. No, camina solita. Sola. Va sin nadie. Okay. Esa era fraude. Hasta yo sé hacer eso con. Sí. Sí, en serio. Sí, y yo bien duendes, creída. Sí, es cosa de fomentar así como que recargar la presión y hacer como que recargarla y. Y caminaba sola por las noches, por los días. Sí, ¿cómo está eso? Sale del panteón. Fuimos a ese panteón, al panteón de sur de. Panteón norte, perdón, de Celaya. Y dicen que sale la muñequita y baja un puente que está allí inmediato y ahí desaparece. Pero a mí me pasó algo muy extraño: que vimos a un niño muy chiquitito y dije, oye, manches, va un niño ahí. Y de repente se desapareció. Entonces yo pienso que no era un niño, que era la muñequita. La muñeca. Y eso es lo que pienso, porque vi una cosa muy chiquita, pero como todavía estábamos un poco retirados, no pude ver exactamente qué era. Sí, pero yo pienso que era... O probablemente era un niño manifestándose a través de la muñequita, moviéndola, o alguna entidad, no sé. Pero esa ya la contaste, Isa, dice. ¿Cuál? Sí, no inventes. Mónica, es que, bueno, y eso, y no puedo contar otra de ahí de Texcoco, porque yo creo que sí me andan expulsando de Texcoco. Entonces, de ahí de la mera catedral. Miren su cara de traumada. Sí, pobrecita. Porque, en serio, ahí en la catedral de Texcoco, bueno, pues ahí va. Protégenos. El padre intentó No, y el padre ya, ¿no? Afuera de mi casa, no vuelves a entrar a Texcoco. Te va a excomulgar. Se dice por fuentes muy, muy, muy cercanas a nosotros y que realmente lo pasaron. En la catedral del centro de Texcoco hay una persona pautada abajo de donde hacen la misa. Oh, okay. Claro, ok. Bueno, si nos puedes explicar qué es pautada. Es un cuaderno con... No, es un cuaderno donde... Pautado. Un cuaderno pautado, no. Una persona pautada es una persona que hizo pacto con el diablo y a la hora de morir no fue entregada a él, ¿no? Entonces queda entre te llevo y no te llevo. ¿No pueden enterrarlo? No. Porque está con él. Entonces... En donde da la Campo Santo, a final de cuentas, y no puedes meter, colocarlo. Claro, pero ahí donde da la misa el padre, en la parte de abajo del piso, es donde está enterrada este niño. Oh, pues vaya energía que hay ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, es un niño. Exactamente abajo, ya imagino cómo son las misas ahí. Están buenas. Y es muy bonita, ¿eh? De verdad, la iglesia es muy bonita. Están representados varios demonios en las iglesias como flagelos, pero la gente no lo sabe. Claro. Baphomet. Moloch. Como es arriba, es abajo. Claro. Uh-huh. Dice, un saludo y un fuerte abrazo, Mari Rosales, me encantan y aprendo mucho de ustedes. Dice Juan Genaro, y sí, desde que lo miré, da miedito. ¿Cuál habrá sido? ¿Cuál? Dice, está hablando de los, estoy seguro. Yo creo que este. Dice, ¿quién más está por aquí? Una cosa es adorar y otra venerar. Verena Rivera, sí, claro que sí. Venerar es a seres como Dios, como la Virgen, como de este tipo de seres divinos, seres celestiales. Adorar. No puedes adorar
a Dios, lo veneras, adoras a un santo, por ejemplo. Por ejemplo, a San Diego, Juan Diego, ¿cómo le llaman? Juan Diego. Juan Diego. San Juan Diego, que no es San Juan Diego, es Beato, es Juan Diego, ¿eh? Nada más. A él puedes adorarlo, pero no puedes venerarlo. Solamente se venera a Dios, a Jesús y pues, a las vírgenes que tú gustes y mandes. Pero hay una, si tú lo buscas en el diccionario, hay una contradicción muy grande, porque venerar te lo marca como sinónimo de adorar, y sé que está mal, pero así, si nos vamos a la lengua, a la Real Academia de la Lengua Española, venerar y adorar son sinónimos y es exactamente lo mismo. Pero tienes razón, tú vas más profundamente, yo voy contigo. No es lo mismo venerar que adorar. Uh-huh. Dice el osito del terror. Dice, saludos Isa, Dios te cuide y te proteja. Mi esposo no se pierde el programa de Omar Marce Ortiz. Muchas gracias, ya ves, Dios siempre en mí. Dice, saludos desde Chile, gracias. Bejar Isra. Ya es San Diego, dice América Martínez Greenhard. Yo no sé qué diferencia, bueno, o sea, del Beato es cuando apenas lo van a canonizar. Ah, sí, ya está canonizado. Ya está canonizado. Y canonizado es una palabra se puede explicar muy fácil. Está normalizado. ¿Qué quiere decir? Que está aceptado. Legítimo. Es legítimo, exactamente. El canon es algo que no ocurrió, que no hay vestigios, que puede ser un mito, leyenda, fantasía, falacia, que conviertes gracias a esta tipificación que es canonizar un título. En real, es como cuando, por ejemplo, los reyes convertían en Sir a las personas. Por ejemplo, Sir Elton John, Sir Paul McCartney, no son Sirs, pero se hicieron... No, de nacimiento, pero... Pero fueron canonizados a espada. Creo que fue espada, ¿no? Qué padre. Pero... esa es la forma en que cualquier persona que haga el bien en el planeta, para la religión católica, obviamente no hay muchos que estaban pensando en algún momento, pero bueno, no es ni siquiera de la religión completamente. Señor Giorgio Borgiovanni, el estigmatizado, canonizarlo. Pero pues ahí se vinieron muchas cosas. Aparte, él empezó con amistades muy extraños. Pero hay pocas personas en el mundo que se pueden... Querían hacerlo con... ya lo hicieron con Juan Pablo II. De hecho, si no tengo mal entendido, para convertirlos en santos, tienen que cumplir con un número de milagros, claro. Exactamente. Y obviamente estos tienen que estar certificados por una autoridad del Vaticano y, bueno, algunas otras cuestiones para poder decir, ¿sabes qué? Si cumple, vamos a convertirlo en santo. ¿Todo es a partir de la jurisdicción eclesiástica? Sí, totalmente. Ellos deciden si fue un milagro realmente lo que ocasionó o fue, digamos que, una casualidad, ¿no? Bueno, y ya bien, hablando de la iglesia y de todas esas cosas, la película de El Último Cazador de Brujas o La Cacería de Brujas con Nicolas Cage. Es ya una viejita, ¿no? Sí. Sí, es una muchacha que piensan que es... Que piensan que es bruja, pero en realidad no es bruja y termina siendo un demonio, ¿no? Digo, perdón, ya se las spoilé, pero... Alerta de spoiler. Sí. Está buenísima. Alerta de spoiler. Y se muere Nicolas Cage. Ya no la vean. Ya valió. Bueno, pero habla de la iglesia, ¿no? De los... ¿Qué eran? ¿Qué era lo que él representaba? No me acuerdo. Pero era en realidad eran cazadores de sí, de pero brujas, por parte, ¿no?, de la iglesia. ¿Cómo se llamaban ellos? ¿Quiénes? Los que cazaban a las brujas. Bueno, aparte de la Inquisición. Ah, se llaman Ay, qué miedo. Van Helsing. Pues no, esos son de vampiros. Sí, esos son de vampiros. Me robaste el chiste. Era como si fueran una especie de cristero. Sí. Te robé el chiste. Sí, la verdad no recuerdo el nombre que tenían. Esos son los que más tiran la pata, Omar. Esos son, existen, dicen que existen. Dicen que existen. Los Highlanders.
Bueno, uno de ellos es el errante, el este, judío errante. El judío errante. Uno de ellos es penar hasta que llegue el juicio final, pero dicen ahí por el... Se habla mucho, ¿no? También hay muchos tabús, pero... Y muchas historias creadas, pero uno de ellos dicen que es Nicolas Cage. Y otro de ellos es este... Kenny Reeves. Kenny Reeves. Ay, no, con Kenny Reeves no se metan. Es chido. De hecho, el, es chido que quiera los perritos. El retrato de Marty Gareda. Te, ah, sí, Marty cierto. Gareda. Hay retratos, no, porque yo vi esa parte donde está Nicolas Cage, obviamente en la actualidad, y un retrato de hace... de siglo XV, por ahí. Exactamente, ¿no? De hace bastantes siglos. Y es idéntico. Una pintura. Exactamente. Hay una teoría que me acaban de decir, hablando de eso de miles de años y de lo que ustedes quieran. Y eso me lo contó mi hermano. Yo dije, ¿en serio estás enfermo de tu cabeza? Pero tienes toda la razón. Ahí les va. Okay. ¿Saben que el gobierno creó la lotería para poder atrapar a los viajeros en el tiempo? Ah, ¿verdad? Eso no lo había escuchado. Dato curioso. O sea, el gobierno lo hizo para poder atrapar a los viajeros en el tiempo. Para las personas que ganen, saben perfectamente qué números van a obtener. Ah, ya yo pensando que era un repartidero. De obviamente no hablamos del gobierno mexicano. Yo no creo eso, pero está padrísima esa teoría. Obviamente, yo creo que si tú conoces a alguien que se haya ganado la lotería o algo así. Hay uno que se lo ganó 3-4 veces. Viajero en el tiempo. Digo, este... Viajero en el tiempo. Oye, por ejemplo, el este Stephen Hawking. Ajá, Stephen Hawking. Él hizo una fiesta para viajeros del futuro. Exactamente. Pero entregó las invitaciones. O sea, haz de cuenta que dijo, mi fiesta la voy a hacer. No le avisó a nadie. Voy a hacer mi fiesta el viernes. Y entregó las invitaciones el sábado. Si eres un viajero del tiempo... recibías la invitación y podías ir un día antes. Sí, incluso creo que ofreció dinero, ¿no? Ofreció mucho dinero. Ajá. Y no llegó nadie. ¿Qué universidad fue esta? ¿En el MIT? Wow. En Massachusetts, creo que fue en esa universidad donde lo organizó. Y sí, es algo muy cierto. El MIT, ¿no? El MIT, ajá. Es que realmente bucles hay muchos, bucles en el tiempo hay muchos. Tenemos unos muy cercanos, aquí está Teotihuacán, el Monte Tlaloc, que es un bucle, el Popocatépetl, o sea, hay muchos bucles en el tiempo. Toda la zona de silencio, casi. Exactamente. Entonces, ¿te imaginas? Yo sí creo que haya personas que viajen por el tiempo. Porque el tiempo no es lineal. O sea, es relativo, todo es relativo. A ver si... Todo es mental. ¿Ustedes qué opinan? ¿Existen o no existen los viajes en el tiempo? Yo creo que sí, pero están legalizados. O sea, están legislados más bien. Yo creo que sí hay... O sea, no cualquiera, vamos, sino que ya hay unas células. Ahorita les voy a contar una historia que les va a volar la cabeza, pero yo pienso que sí, pero que tienes reglas, que no puedes hacer cambios, que no. Es que tú haces un, no sé, haces un pequeño cambio en el pasado y es un inmenso cambio en el futuro. Entonces, porque es una bola de nieve. Pero yo creo que sí los hay. Y los hay porque la tecnología con la que ya el mundo cuenta ya está adelantada muchísimo. 100 años a lo que nosotros conocemos. Entonces, las espadas láser apenas están... El rayo láser apenas está saliendo y el rayo láser tiene más de 100 años. O sea, hay muchísimas cosas que ya hay y yo pienso que eso... Y hay una de las teorías más fuertes que dicen que el gobierno de Estados Unidos tiene una máquina del tiempo en la cual está protegiendo su futuro en caso de una guerra nuclear. ¿Cómo protegería su futuro sin que le pase nada en el presente? Ellos viajaron 20 años al futuro, 40 años, 50, los que quieran, y viajaron a Marte en el futuro. Entonces empezaron a colonizarlo y empezaron a sembrar, a hacer sembradíos, a hacer muchas cosas que si tú ahorita quieres destruir ese proyecto, no puedes, porque todavía no ocurre en Marte. Va a ocurrir dentro de 50, 100 años, pero ellos ya están haciendo eso. Entonces, si ellos necesitan que haya una catástrofe o algo, ellos tienen semillas, tienen todo allá. Porque el que está en Islandia, el búnker este... ¿El semillero? Ajá. Ese Siberia.
Siberia, ¿no? Donde está el semillero, ¿no? Islandia, sí, de claro. todas las países del mundo. Puede ser también destruido. O sea, sí tiene un nivel de seguridad, pero si quieren lo destruyen. ¿Por qué? Porque está en el presente. ¿Cómo te proteges? Te vas a un lugar donde no te puedan tocar, que es el futuro. El futuro. Yo sí creo en los viajes en el tiempo. Claro. ¿Y tú, Babo? Es que, si creemos en fantasmas, en ovnis, sí. Es lógico creer también que existe eso, porque además vamos basados a lo que es la tecnología y la ciencia. No estamos hablando de algo paranormal como tal, sino de la ciencia. ¿De dónde hemos sacado tantos inventos? A veces yo me pongo a pensar, ¿cómo se les ocurrió inventar un láser? Para mí es más que obvio que es tecnología que viene de otro lado. Sí. ¿No? Sí. Entonces, si hablamos de que hoy en día ya conocemos lo que son el viaje de años luz, sí. ¿No? Que en realidad es velocidad, no es que viajes en los años. Si aplicamos, ahora sí que como nos ponían a Superman antiguamente, ¿no? Que cómo regresar el tiempo y se pone a darle vueltas al lado contrario a la Tierra. Uh-huh. Entonces, yo pienso que una velocidad sí puede ser que incluso hasta puedas detenerla, ¿no? Digo, obviamente nadie lo va a hacer. Pero basados en esa teoría, sí es posible lo de los viajes. Sí, o sea, ya siendo sensatos, ya hay mucha documentación de que el gobierno tiene contactos con extraterrestres, ¿no? Y pues ya sabemos que ellos tienen de tecnología súper avanzada. O sea, y como bien dijiste, hay mucha tecnología que no han soltado, uh-huh. Y queda poquito a poquito conforme nos van viendo, ya lo van soltando. Y honestamente, no suelo tocar estos temas, pero sí considero que es, por lo menos, sí es posible. ¿Cuánto tiempo detuvieron la producción de Las Guerras de las Galaxias? ¿Cuánto tiempo salió el episodio que era del 7 al 1, ¿no? ¿Cuál fue? Linealmente entre el 3 y el 4. 3 y 4 y el 1. Que realmente se supone que es al revés, ¿no? Okay. Se encontraron 4, 5 y 6. ¿Pero cuántos años pasaron? Pues yo creo que sí, hijo, la verdad, unos más de 10 años. Sí. Bueno, casualmente, George Lucas, creador del productor, director, no sé qué es, escritor, todo es él, ¿no? Todo. Antes de desaparecer del plano cinéfilo, algo bien interesante. Él está en una conferencia de prensa y dice, oiga, ¿y usted cree que esa tecnología en cuántos años, la tecnología de sus películas en cuántos años puede existir? ¿Y qué creen que dijo? Algo bien cabrón. Dijo, toda la tecnología que existe en mis películas, así lo dijo, ya es real o está siendo aprobada. ¡Pum! Desaparece de 15 años. ¿Sí? Se lo llevan los alienígenas. Gobierno de Estados Unidos, a ver, espera un tantito. Hablaste. Me encanta desaparecer. Porque se suponía que estaba en la cumbre, de la cúspide de las guerras de las galaxias. Entonces, ese tipo de cositas. Yo las voy a ver, se los prometo. Por más que me las ponen. Ya me las quitaron, están en Disney, ¿no? Me imagino. Sí. Un saludo a mi esposo. Un saludo a mi hija. No, también, por favor. Porque, hablando de Disney, porque me pone las películas y me dice, Isa, te echaste la primera de Star Wars como en 3-4 días, porque te quedas dormida. Entonces dije, bueno, ya las voy a ver, te lo prometo, porque pues no puedo decir nada de esta plática, porque no las he visto al 100. Bueno, el Babo nos va a decir en qué termina. No nos spoilees, por favor. No voy a spoiler nada. Ángela Luz Tarot, muchas gracias. Bienvenida a la membresía de YouTube. ¿Algo más que quieran agregar acerca de esto que estamos tocando? Porque hay una pregunta muy interesante. ¿Existe el cronovisor también? ¿Cronovisor, el televisor que te deja ver? Pero hay algo muy, muy raro en esto. Lo negó obviamente el Vaticano, pero un papa crea el cronovisor. ¿Y qué crees que empiezan a haber dudas de que si alguien más podía crearlo, etc.? Tú cuando haces una ley es porque tienes una duda muy consistente, muy fuerte, o porque es algo real, ¿no? El Vaticano crea, se supone que este papa crea el cronovisor,
para él ir a los tiempos de Jesucristo, él quería conocerte. Entonces, lo crea y el Vaticano, pues sí se lo decomisa y lo guardan en, el, en la bodega esta secreta del Vaticano, en el búnker que tienen abajo, pero sacan una ley muy especial. Wow. La persona, cualquier persona en el mundo, sea de cualquier religión, no, y está estipulado, que cree un cronovisor y vaya al tiempo cero, al año cero, al 33 o el que quieras, a los tiempos donde Jesucristo estuvo vivo, se considera traición. Algo está ocultando. O sea, puedo ir a donde quieras. Puedo ir a conocer a todo mundo, ¿no? Pero menos, pero menos a Jesús. Menos a Jesús. Ah. Porque si tú vas a esos tiempos, es la horca. Y hasta hoy, wow, está activa esa ley. O sea, ellos pueden hacerla valer porque son un país y aparte es un país que tiene sucursales en todo el mundo, uh-huh, que obviamente sería muy difícil que yo creo que antes de que te metan a la horca ya te desaparecieron todo este servicio secreto del Vaticano. Uh-huh. O sea, porque también tienen un servicio secreto. Pero qué raro que prohíbas algo que sabes, según, que no puedes creer, ¿no? Exacto. ¿Sabes de que todo lo que estás hablando, hay una caricatura específica de todo esto que se llama Gravity Falls? De dos niñitos, de dos hermanos. Gravity Falls. ¿Mande? ¿Ahí sale Jesús? No es un juego, videojuego, yo jugaba. No, hay uno que se llama. Es una niña y un niño, que son, okay, son hermanos y habla sobre todo esto. Voy a verla, porque yo nada más tengo el juego. Muy, muy buenísima, buenísima. Que ese juego me estresa, no sé esos juegos cómo nos estresan. ¿Verdad, mi amor? Luego se te pone uno enfrente y no te deja pasar y no, voy así yo como que... Mira, se llama Gravity. Guys Falls. ¿Fall Guys? No, Guys Falls, ¿no? Guys Falls, ¿sí? Guys. No, acá es... Guys Falls. Gravity Falls. Gravity Falls, voy a verla. Es dos hermanitos, mira. Mabel y... el otro no sé cómo se llama, pero habla sobre viajes en el tiempo. Sobre sobre masonería, viajes en el tiempo. Y es una caricatura. Los monstruos del lago Ness, sí, fantasmas, todo eso. Posesiones. Nessie se llama el monstruo del lago Ness. Nessie. Pero miren, en el peor de los casos, obviamente, pues, lo único que uno podría comprobar es que, pues, el buen Jesús, pues, no está. A lo mejor no existe. Pero es que hay algo también muy curioso. Porque ya tanto los Vedas, los egipcios, los hindús, tienen casualmente una religión a base de trinidades, donde ocurre historias parecidas, claro, a la de la Virgen, a la de Jesús, que revivió al tercer día, y probablemente... Ra, todo eso. Bueno, perdónenme y con todo respeto, pero probablemente esto que conocemos sobre Jesús, toda esta mitología o historia, simplemente fue copiada, claro, y usada, porque sabemos que los tiempos van avanzando y para tener se tiene que ir adaptando el tipo de control religión de acuerdo a los estereotipos culturales en época. Entonces, yo no lo descarto como una posibilidad de que sea una copia. Cada 1,000, 2,000 años... hay un Jesús que nace un 25 de diciembre, que es muerto, crucificado, resucitó al tercer día. Sí, de hecho también creo que no me acuerdo si era Ra o Isis. Ra. Osiris. Ra. Creo, uh-huh, que es Horus. O sea, Horus. Krishna. O sea, los Krishna exactamente. Que es un niño que viene del sol, o sea, en Ra y todo. O sea, y venerado y nace para darle luz al mundo. En cada religión. Sí, no, claro. De hecho, sí, son dioses solares. Sí. Desgraciadamente, ahorita va a haber gente y ya no tardan en... No los crucifiquen, yo sí los quiero. Ya no tardan en escribirnos. Dice, no nació en diciembre. Perdón, no sé... 25 de diciembre, no nació. No, es que, bueno, se supone que nos han implementado esa fecha, pero uh-huh, creo, si digo ahorita la persona que lo escribió, si no es por abril o por mayo. ¿No? Hacía calor. Por esas fechas. No, por los pastizales que se dice, ¿no? Yo creo que hacía medio calorcito porque sí se ve muy descubierto. Porque, ¿no?, se había descubierto. Sí. En el pesebrito. No, pero sí, de hecho, o sea, sí tiene razón. Siempre nos han querido meter la fecha del 25 de diciembre, pero en realidad no fue en esa fecha.
estoy casi seguro que fue abril y mayo. Ay, no se vale, y uno arruñando al niño Dios. ¿Verdad? Sí. yo digo sacando su niñito y arruñándolo. Y por eso es la importancia que estás diciendo, o sea, sí. No viajen a esa época porque, vamos a suponer, suponiendo, tiran para abajo todo lo conocido. Tiran para abajo una de las empresas más proliferantes. De modo que la tiren para arriba, ¿verdad? Sí, disculpa. No, es que va a sonar feo, pero tirar abajo una civilización, o sea, todo está basado. Completo. En la religión, caramba. Dios. Hay pocas culturas empresas que no aceptan el calendario cero, el año cero, que es el de Jesús. Que estos son los, serían únicamente creo que los chinos. Todos los demás aceptan el año cero. ¿Qué quiere decir? Que está canonizado Jesús, está aceptado, está normalizado, que bueno, pues en la fecha en la que él llega, está considerado como el año cero, en la que fecha que él se va, está considerado el año 33. Ahora, él es el Mesías del que hablaban libros antes, pero no es, es que allí también la iglesia dice, es que sí es cierto, porque ya hablaban de él. No, lo que pasa es que hay libros que ya hablaban de uno que allá había venido y que ya había ocurrido todo eso, y en el siguiente milenio llegaba otro, y por eso decían, llegó un tal, pero si nosotros leemos los libros como tal, no dicen vendrá un Mesías. Hay un libro que también habla de ello, ¿no? Todo es mental y habla sobre ese tipo de cosas, se llama El Kybalión. Ah, de los Raoids, claro, es un librazo, y es una cosita, ¿eh? Súper delgadita, pero trae unos secretos increíbles, ¿no? No, leyes, más que nada. El Bhagavad Gita también. Es un Bhagavad Gita. Ajá, el Bhagavad Gita es. Dice, de eso habla J.J. Benítez en su saga de libros Caballo de Troya. Como sí, unos militares gringos viajan al tiempo de Jesús, exactamente. El comandante, ¿no? Troya. Y revelan su verdadera personalidad y sus enseñanzas, Maru Alvarado. Bueno, es que J.J. Benítez, ya hemos hablado mucho, Sixto Paz, J.J. Benítez, Jacobo Greenberg, todas estas personas iluminadas, sí fueron contactadas. Desgraciadamente, hay una situación de censura en la que no hay forma de que puedas comprobarlo porque no te dejan comprobarlo. Ahorita están destruyendo en toda esta parte de Oriente, de Medio Oriente, están destruyendo toda nuestra historia, todos los días están destruyendo esfinges, todos los días están destruyendo todos nuestros orígenes, toda nuestra historia física, monumentos y todo. ¿Por qué? Porque quieren un ocultismo o un oscurantismo. Vámonos más sobre el oscurantismo. El oscurantismo es una etapa en la que muchos poderes hicieron, por ejemplo, nosotros tuvimos un oscurantismo, o yo lo veo así, en la independencia y en la revolución, porque no nos dimos cuenta de nada y se quedaron con el poder gente que no tenía que quedarse con el poder. ¿Cómo lo hicieron? Ocultaron, ¿no? Oscurecieron esta verdad para las cortinas de humo. Sí. Y el oscurantismo mundial, bueno, pues ahorita quieren de nuevo tapar todo esto porque Google ya les ganó. Ya les ganó todas estas redes, que de inmediato pasa algo en Beirut y lo sabes ahorita. O sea, lo sabes en tiempo real. Hay un Twitter que todo te lo dice. Entonces, esto lo están haciendo para volvernos otra vez a ponernos esa venda, porque ya no la quitamos. Ya sabemos que todas las barbaries que han hecho muchísimos supuestos líderes. Ahorita se acaba de caer. Hablamos el programa pasado del Dalai Lama. Se acaba de caer ese líder. Dios. Se acaba de caer. La Madre Teresa de Calcuta, su historia se sabe desde hace tiempo, pero pues, obviamente no les conviene hablar de esto. ¿Por qué? Porque era amiga de todos los presidentes del mundo. O sea, y fue apoyada económicamente por todo el mundo. Entonces, era de la élite, tal cual. ¿Qué va a decir ahorita una ONU? Nunca va a aceptar que la Madre Teresa de Calcuta mató a más de 39,000 personas, ¿no? ¡Ay, Dios! No. O sea, por supuesto que no. Pero pues esto ya se había visto, ¿no? También, o sea, cuando
destruyeron Babilonia, Atlantis, que sí existió Atlantis, que sí existieron muchas culturas. Me tocó ir. Ojalá nos haya tocado ver todo eso. Ah, no, el Atlantis de aquí, no, de Chapultepec. Que también estaba bien bonito. Sí, estaba bien bonito. Pero todo eso fue derrumbado, fue quitado, fue sacado. Hay muy pocos libros que lo hablan, ¿no? De esas culturas que ya no existen. Oigan, compañeros, hermanos, hermanas. Hermanes. No. No, en inclusivo no, por favor, nunca. Guácala. Pero ya en serio, ¿creen que estamos preparados como humanidad, listos para saber esa verdad? Honestamente. Retomando, viendo lo que está sucediendo, viendo al prójimo, a la vecina. No. No. Como humanidad no estamos preparados, pero sí es un hecho de que día a día vamos superándonos unos con otros. Claro. ¿No? Entonces, esta parte de entrar también dentro de tu ser, a través de meditaciones, a través de lo que tú creas, que te lleve primero a conocerte y después a tratar de sacarlo hacia los demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí vamos poco a poco hacia eso, pero ahorita, si me dijeras, ¿nos van a decir? No. Yo creo que la mayoría estamos perdidos totalmente en eso, ¿no? Sí, no, de hecho, incluso hasta los contactos extraterrestres, todo eso, sí. Igual son de poquito en poquito, así, en poquitas personas. Y a muchos de esos, pues sí les revelan la verdad, ¿no? Se las dicen. Sí. Por ejemplo, esta señora que... ¿Yuri? ¿Cómo era? ¿Yuri? Yuri, sí. ¿Yuri es la cantante? No, esa no. No me gusta. yo lo adoro. Quiero estar el día de hoy. ¿Quién? Judy, la señora que habló con los extraterrestres. Ajá. Yolanda. Yolanda. Ah, Yolanda, sí, que Yolanda. Todavía no podemos contactarla, pero vamos a... Wow. Hay gente que no está preparado para escuchar eso. Sí, de hecho, igual conozco algunos contactados, igual les dan algunos información de más. Por ejemplo, ay, perdón, me estoy saliendo un poquito del tema, pero me acordé de otra paciente que tuve hace 4 años. Ella estaba, no sé qué raza era, si eran sirios, no sé mucho de razas, irónicamente. Sirios, eran arturianos, pleiadianos. Eran azules y wow. Cada cierto tiempo se la llevaban. Ah, sí, ok. La abducían. Arturiano. En una de esas, a esta chica se despertó igual de una cama. De hecho, mencionó que estaba como en algo entre tecnológico y algo militar, pero que en una de esas precisamente vio que wow. Había unas fotografías pegadas de niños uh-huh. y que uno de estos seres precisamente le mencionó, le dijo, no, pues es que estos niños los estamos vigilando y que en su defecto seleccionaban a algunos y a otros los descartaban, pero constantemente, o sea, los tenían bien identificados. Monitoreados. Sí, monitoreados. Y pasa mucho, mucho, mucho con los niños. De hecho. De hecho, perdóname. Es una teoría, esa parte, donde dicen que en el momento que vengan a nosotros, los extraterrestres, van a decir, ¿sabes qué? Solo nos vamos a llevar a ciertos, pero dicen que los niños son los primeros que están elegidos para poder exactamente, digamos que salvar a la raza humana, ¿ah? Y podernos llevar a otro lado, pero que a la mayoría nos dan crank. Sí. Como en la película esta, no me acuerdo cómo se llama, donde se llevan creo nada más a 2 niños, ay, no me acuerdo, y está buenísima. Oh, no. Y está en Netflix, creo. Que los pastizales hacen... No, ese es Señales, ¿no? No, ese es Señales, ¿no? De este señor de... Sí. ¿Cómo se llama el de cada apocalipto? Presagio. Mel Gibson, ¿no? El que dices tú es Mel Gibson y la que tú dices es Presagio. Presagio es la del avión. Es que del cuate que empieza a predecir y ver patrones y luego se topa con... Ah, pues no es Nicolas Cage, ¿no? Creo. Es Nicolas Cage. Sí. Sí. Wow. Sí, es Nicolas Cage. Sí. Me voy a poner a ver películas. Dice, me prometo ya no dormir. Dice Patriot, Presagio de Nicolas Cage, dice Michelle Ortega, Alpha Centauri y Claudia Villarreal dice Presagio. Muchas gracias. Es que... Bueno, yo pongo un ejemplo muy, muy real. Ludwig van Beethoven, 1770 nace, sí. 1800
50 se escuchó, ¿oyeron? Escuché pasos aquí. ¿Será? ¿Sí va? Protégenos, Señor. Protégenos, Señor, con tu espíritu. Bueno, de verdad creí que alguien iba a entrar. Sí, 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 se escuchó aquí. ¡Ay, no! Pero, imagínate, llega un extraterrestre en 1770, en 1800. Y ve a este Beethoven, o sea, wow. Haciendo un piano. Y de repente llega en el 2023 y ve a Bad Bunny deshaciendo la música. Yo creo que si tú eres un humano que vas a otro planeta... ¿Cómo le explico esto? Tú ¿sí? Piensas que vas a escuchar una evolución. Pero si llegas involución. y de una sonata que tiene 100... tonos, 100 acordes. Un opus. Llegas a un opus, un coral, lo que tú quieras. Y después, 100 y tantos, 200 y 800, pues sí, casi 200, 100 años, ¿no? 800, no, 200 años. 200 años. 223 años después. Ah, bueno, 223 años después, exactamente. Llegas y están entonando una canción de 3 acordes y que ni le entiendes lo que está cantando. Está bostezando. Cuando tienes... Y que está entre dormido y despierto un güey que está cantando. Ahí es cuando... Sí, no. Ahora, vámonos atrás. Estás viendo una pintura renacentista. Y llegas ahorita y ves una pintura surrealista que le llaman... Déjate pintura. Donde avientan la cubeta esa, ¿no? Que está... Para que, que empiece a moverse y que se va haciendo... No sé si vieron ahora el de la exposición que puso... Era un cuadro en blanco y puso un plátano de plástico. Así pegado. Esa era la obra de arte y además, o sea... Hijos de eso. Lo venden en un dineral. ¿Es en serio? Que digo, yo no sé quién está más dañado. ¿El que la hizo? ¿O el que la compró? ¿No? Es que eso ya no puede ser yo que pagué a todo por le digamos ir a verla, arte. ¿No? Vemos un chicle y ya es arte, ¿no? Aquella no se supieron, estaban igual, creo que fue en el Met, una basurita en el suelo y llega una persona y empieza a fotografiarla creyendo que era parte de estas nuevas exposiciones exóticas. Abstractas. Y dijeron, no, en realidad, pues sí es una basura. El arte con intención es maravilloso, es poderoso, pero el arte abstracto, bueno. Todo es arte. Sí. Estoy de acuerdo. Pero no podemos caer en eso. O sea, no entiendo dónde estamos. Hay cuidado con las cámaras. Esta obra es una obra original. Esta obra es lo que yo vi en el kilómetro 31. Esta obra me la hizo el regiomontano Humberto Garza, ilustrador de Marvel. Wow. Especialmente para lo que yo vi en el kilómetro 31. Es una obra original que me pertenece. O sea, él es el autor, pero yo soy el dueño original de esta obra porque es creación de una experiencia mía. Estamos hablando de esta obra. Okay. Esto es, esa obra es Laurita, en Querétaro. Ajá. Saludos. Es una obra original, pero ve la calidad, aunque es algo increíble. Digital, él lo hace desde lápiz, y lo hace, y todas estas obras que vemos acá atrás, esta es la representación de la Llorona, mira, a su imagen, a su mente, y esa es la Llorona en el boceto que todavía estaba haciendo. Todos estos cuadros son del mismo autor, yo por eso lo quise engalanar así. Okay. A ver, espera, me quedé en el pasado. ¿Viste todo eso al mismo tiempo? Sí. ¡Hala! Sí, o sea, no así juntos. No, o sea. Ah, yo diría, pero había una convención ahí. Sí, sí, sí. Era una convención de espíritus. Era la Fantacom. La Fantacom. Como la de San Diego, ¿no? Como la Comic-Con. Para los que no lo pueden ver o no se percibe, no sé. ¿No se percibe? Es en México. Sí. ¿Sí se percibe? Ah, bueno. Un extraterrestre. El niño que te saca del camino. ¿Es en serio? Claro. Sí. Y las mujeres que aparecen, fantasmas, todo. Y Superman atrás ahí flotando. Ahí Superman ahí como que... No era Superman, es el que se hace... Una convención de espíritus. El de los X-Men, ¿no? Que es nada más como un androide ya. Wow. No me acuerdo cómo se llama, bueno. ¿Ustedes fueron a esa expedición? Es que esa expedición de Laurita es muy especial para los que son nuevos en el canal. Hay un camino que se llama
Bueno, le pusimos el Camino de la Laurita, pero es una terracería de aproximadamente 2 kilómetros, no, 1.5 kilómetros, en donde yo fui a investigar porque ocurrían muchas muertes allí. Dejaban muchos cuerpos, la gente y muchas cosas feas. Okay. Entonces a mí me dicen, oye, ese camino está increíble, vas a encontrar cosas. Entonces, en una ocasión llegué y al tratarnos de comunicar con los seres de allí, contestó alguien que dijo, yo soy Laurita, y oye, ¿y tu cuerpo no lo he encontrado? Después de muchas sesiones, nos dimos cuenta que Laurita era una mujer que había desaparecido real, y no han encontrado su cuerpo hasta el día de hoy. Pero ella dijo que estaba allí en ese camino. Ahí han muerto muchísimas personas. Lo extraño de todo esto es que, ¿por qué crees que está talado el árbol? Era un árbol muy frondoso, hermoso, gigante. Cuando nosotros empezamos a investigar y se empieza a hacer viral el caso de Laurita, nos talan ese árbol y después lo quitan. De 300 árboles que hay, el único que talaron era el de Laurita, donde nos contestó. Entonces fue directo ya el gobierno el que nos censuró a nosotros poder encontrarla. ¿Por qué? Porque empezamos a destapar una cloaca en ese camino horrible. De otros cadáveres. Encontramos un cadáver en el río, o sea, ahí estaba, en vivo. Oye, ahí se ve una bota, era un cadáver. Una vez salió un taxista que lo acababan de asaltar y empezamos a ver muchísimas muertes que ha habido ahí. Entonces al gobierno no le pareció que dijeran o que evidenciaran que en ese camino estaba tan peligroso, ¿no? Está increíble, de verdad, está increíble. Sí. Dice Claudia Villarreal, esa transmisión fue impresionante. Todavía recuerdo ese live, dice Dinora. Claro, claro. Entonces, es eso. O sea, la realidad es que el que yo tenga, que considero obras de arte, pero no lo pueden ver, pero allá está Solovino, que está padrísimo ese cuadro, es porque sí me gusta el arte, aunque sea digital, él lo hace a primero a mano, pero como dice, ya puedes pegar un plátano. Qué vergüenza. Sí. Entonces, ¿cómo se van a acercar con nosotros los extraterrestres? O seres más evolucionados, van a decir, oye, pues tú vas para atrás. Es que es muy chistoso, porque esto nos va a golpear el ego a muchos. Pero la inteligencia humana en la época industrial, antes de que hubiera tantas pantallas, o sea, wow, eran muchísimo más inteligentes, más astutos las personas de antes. Ahorita, pues, por desgracia, tanta pantalla, tanta dependencia, va a sonar un poco feo, pero nos ha estupidizado como raza, la verdad. Claro, claro. Sí. Fíjate, dice Cari Gon, Omar, ese extraterrestre que viste es un gris, sí, es un gris, está grabado, de hecho, nada más que la calidad de la grabación es muy pobre. Dice Ruby Martínez, el plátano se lo comió una persona que entró a la exhibición y dijo que porque tenía hambre, la comida más cara en su vida. De hecho, comió una persona. Es que de hecho, ajá, dicen eso, porque incluso el artista lo entrevistan y sarcásticamente le responde, pues yo espero que no te haga daño porque era de plástico. Entonces dices, ¿qué pasó? ¿No? Entonces ya hay un juego también entre las mentes de hecho, esta persona que se lo comió es de esos que están hoy en día... De los que reclaman, ¿no? Exactamente, uh-huh. De esos que van a reclamar ya por cualquier cosa, y dijo, pues yo le voy a echar a perder su obra, y el otro sarcástico, pues era de plástico y te va a hacer daño, ¿no? Entonces, pues, es un juego entre vísceras. Todos. Sí. ¿Qué puede pasar en el cuerpo? Se estallan las vísceras. Igual como a los animalitos, a las vacas o a los perritos y eso, si llegan a comer cosas de plástico, tengan cuidado, por favor. Dejan en el campo y todo para pastizar. Y bueno, o sea, para cuando salen las vaquitas y todo eso, se lo llegan a comer y se atoran. O sea, se les revientan los intestinos. Chanfle. Uh-huh. Entonces, Ahorita te voy a hacer una pregunta bien especial porque tengo esa duda desde antes. Astaroth dice, ¿cómo olvidar ese live de Laurita? Buenísimo, saludos Omar y Magda. A mí también me encantaban esos lives, de verdad, disfrutaba. Yo no sentía si era el mejor, el peor, no, yo disfrutaba mucho hacerlos. De los lives. ¿Es cierto que si tú te aguantas un gas, te puedes morir? No. Ah, ok. Entonces ya, no me los voy a aguantar. Cero tiempo. Okay. Pero sí pueden terminar en el hospital. Sí, por... Porque exacto. Generalmente llegan diciendo, me está dando un infarto. Y cuando los revisan, así de, en realidad traes un gas atorado. ¿En serio? Sí.
Es muy común que le suceda eso. No inventes. O que confundas un dolor de apéndice. Literalmente es gas butano. O sea, sí. Realmente es gas. Entonces, lo que más vale, dice un dicho, ¿no? Más vale perder un amigo que perder una tripa. No, mejor afuera que adentro. Entonces, eso no funciona. Y trátense, porque eso es de colitis nerviosa y gastritis y todo eso, ¿no? Dice, hola, estamos escuchando a mis hijos y yo envíales un saludo, Omar, mis hijos Lucio y Jackie. Saluditos a Lucio y a Jackie. Dice Sandra Cortés. Saludos. Una pregunta, a ver si me pueden contestar, podcast de terror. En la casa nadie fumamos y a veces huele mucho a humo de cigarro. ¿Quién la quiere responder? Adelante. Normalmente es un contacto, es una entidad que probablemente se dice que es alguien familiar. Es lo más común. Algún pariente, no sé, algún abuelo o algo así por el estilo. En otras corrientes también se habla que es un muertito. Que probablemente es un muertito que va de visita. La cosa ahí sería cuestión de observar cuánto tiempo. Si está menos de una semana, todo bien, es una visita, nada más. Pero si es más tiempo, probablemente sea algún muertito o algo de alguna situación que te estén cargando. ¿Alguien quiere agregar algo? Si tarda más de una semana, ya no le cobres como Airbnb, ya cóbrale como renta mensual, ¿no? Me estás afectando mis pulmones. No, lo que pasa es que sí hay... ¿Entidades que fuman? Sí, hay entidades. Las entidades, algunas continúan haciendo y continúan con el vicio de vida. No sé dónde compran los cigarros, no sé cómo sea esta... Es esta transferencia de cosas, pero pues las vemos con ropas que trajeron antes y esas ropas ya ni existen. O sea, ahí es cuando uno se pregunta hasta dónde llega. Por eso es tan importante saber qué pasa después de la muerte. XW se llama, o la Vía Grande, donde estaba Paco Stanley de... XW. Sucede, Paco Stanley fallece, no me acuerdo en qué año, le quitan la vida. Y están filmando un programa y Paco Stanley se ve junto a la cabina donde él estuvo por muchos años transmitiendo, y ahí está él parado, pero se ve con una ropa que tenía él de joven. Antigua. Antigua. Esa ropa ya no existe. O sea, ¿cómo se puede materializar y vestirse? ¿Cómo un muerto dice, me voy a poner la ropa que más me gustaba? ¿Dónde la consigue? ¿Cómo hace para poder mostrar eso? Ahora, si le gustaba un cigarro, ¿qué hace? ¿Se lo roba de algún lado? ¿Lo toma? ¿O lo crea? ¿Hace una sarta de movimientos con su mano y aparece? ¿Tiene permiso de Dios? Fíjate, es algo muy curioso. Muchas personas tienen diferentes formas para interpretar las energías. Hay personas que vemos ven lucecitas, ven sombras, o hay otros, por ejemplo, hay otros seres que utilizan el olfato, por ejemplo, seres de luz que tienden a manifestarse por medio de aromas dulces, aromas florales, todo esto. Muchas veces cuando un ser quiere manifestarse, busca la forma, el recurso que la persona lo puede percibir. Muchas veces es aroma a cigarro, precisamente. O sea, es como el más confiable. Creo que ahí sí también puede variar también la persona que lo percibe. Mira, Omar, y me la acaba de enviar ahorita una seguidora hablando de espíritus y de todo eso. Me dice, ¿quieren compartirlo con ustedes? Wow. No podemos todavía subir. Todavía no, pero te la voy a pasar para que... En el siguiente el del cine, te lo voy a pasar. O el de cine está bueno, ¿vale? Sí. Se ven los dos. Yo la verdad no me había dado cuenta que habían más ánimas. No me había dado cuenta, nada más pensé que eran como dos. Mira, se juntaron de preguntas de a los que se les sube el muerto. Wow. Irving y... También lo del cigarro, todos los objetos tienen una esencia. Entonces, así como lo ven en las películas, que el Día de Muertos vienen, ¿no? Y está la botellita aquí que la dejaron, y se supone que como que la toma, pero la botella sigue ahí, pero como que agarra la esencia de la botella y se la lleva. Es como la manera en que pueden agarrar un cigarro,
la vestimenta, exactamente, es la esencia de los objetos como tal, que se puede también absorber, ¿no? Digo, nunca lo he visto, pero se supone que así debe de funcionar. Hasta dicen que pierde las frutas, que pierden el sabor. ¿El sabor? Supuestamente. ¿Sí? ¿Te ha tocado? ¿Probarlo? O sea, sí. No, pero sí, o sea, ella se quería comer un paletón del... Ah, sí, es cierto. Del altar. O sea, no perdona ni... Sí, yo dije, bueno, pues me lo voy a comer. Nunca lo he hecho. Y tenga la sorpresa. Digo, yo respeto que se puso para eso. Pero hay gente que lo ha hecho así de, bueno, ¿por qué no? Y lo que mencionas es eso, ¿no? Al momento de probarlo, de comer, no tenía sabor. Pero, incluso bebidas que ni siquiera se abrieron, ¿no? Ah, parece que me acuerdo, sí lo hice de niño. Poníamos altar y sabía igual. Ah, sí. Sí, yo no, o sea, el pan el pancito de muerto que luego dejaban ahí. Te sabía igual. Sí, el de guayabita. Ay, qué rico. Lo siento. De guayabita. Perdón, te interrumpí con la pregunta, Omar. Sí. No te preocupes. Es que trae un show ahí, Snowflake. Hermano, no puedo hablar contigo personalmente, una disculpa. No puedo contestarte una llamada o buscarte personalmente. Lo que puedo hacer yo nada más es eso. Yo te regalo la consulta que perdiste con Unicornio. Te la regalo con Dusha. Escríbele, por favor. Pero no necesito que me expliques nada, ni tengo nada que hablar contigo. Una disculpa, hermano. Tú las razones las ha advertido Unicornio, como sea, pero yo te regalo esa consulta, escribe la Dusha, y yo un contacto directo contigo no lo puedo tener, hermano. Una disculpa. Ahí están mis admins. Si quieres escribir algo, explicar, ahí están los admins. Ellos van a hablar contigo. Yo ya no hablo personalmente con la gente. Y no porque no quiera, no tengo nada. Ustedes me vieron. Llegamos aquí, grabamos, o sea, estamos en muchísimos lados. Dice que la subida de muerto, ¿qué significa para ustedes? Bueno, ante la ciencia y la biología, esa famosa parálisis del sueño es porque el cerebro entra en un estado de relajación. Entonces, lleva un momento en que todo el sistema nervioso se paraliza para tener una mejor recuperación. Ajá, nocturna. Llega a pasar que a veces el consciente se levanta y pues el cerebro, el sistema nervioso no ha despertado, entonces y ese estrés que genera el no poder moverte, muchas veces llega a crear la ilusión de que pues hay algo ahí. Ajá. Bueno, y ahora que ya se fueron los escépticos, sí, hay muchas veces, hay seres que tienen la capacidad de generar cierta paralización de ciertos nervios y al mismo tiempo te generan ese terror, ese pánico, el cual es delicioso para estos carroñeros. Claro, lo que buscan. Sí. Ay, qué miedo. Ay, sí, qué fastidioso. Sí. Ahí les recomiendo, bueno, rápidamente sí les recomiendo rezar, orar, todo eso. Sí me funciona, no soy católico, pero... Incluso el utilizar el idioma hebreo es muy poderoso para eso. Wow, no. Cuidado con el hebreo. De hecho, del 95 al, no sé, 98% de los casos o las personas que creen que se les subió el muerto, realmente es eso. De hecho, a veces hasta es más porcentaje. La diferencia entre parálisis de sueño y que se te sube el muerto es clara. Olores y visiones. Sonidos, olores y visiones. Si tú despiertas y huele horrible, es un muerto. Si tú despiertas y estás escuchando que te están hablando, a veces no entiendes, porque te están hablando en lenguas, eso es lo que también a veces no entendemos. Por eso es, ¿qué dijo? No es porque no le entendiste, es porque te están hablando en lenguas. Y otra cosa, si tú lo ves, o sea, esas tres situaciones, es en donde tú ya te puedes dar cuenta. Si tú despiertas asustado y todo, pero no hueles, no ves, o no escuchas nada, es única y exclusivamente una parálisis de sueño. Ay, Dios. Sí, la cuestión es, no se sugestionen, de verdad, porque, en serio, ese momento de estrés, o sea, muchas veces hace alucinar a las personas. Uh-huh. También, algunas veces, las personas no llegan a sentir un desdoblamiento o un viaje astral, un mini viaje astral. Entonces, esas entidades... cuando ven un receptor abierto, algo, un pequeño... Tratan de ocuparlo. Exactamente, un cuerpo desocupado, tratan de ocuparlo, pero pues eso
Exactamente, tiene olores, inclusive la gente llega a ver colores, ¿no? Diferentes, porque pues algo más está ocupando ya su cuerpo. Sí. Cuidado si ven colores muy pasteles. Normalmente, sí, en serio, cuidado porque no estaba en el micrófono. Normalmente colores sabios, el dorado, blanco. Azul es muy bonito ver azul. Azul, estás hablando de seres iluminados, de unas experiencias y energías muy fuertes. Pero hay colores así como que muy pasteles que uno se empieza a dormir y empiezas a ver cosas así raras en colores pasteles. Dicen que colores muy mate es cuando eres propenso a una posesión. Eso es lo que dicen las personas que se dedican a leer los colores. Uh-huh. Por ejemplo, el morado. El morado es muy de Dios, muy. Uh-huh. Muy espiritual. Muy espiritual, pero eso es lo que dicen ellos. Yo lo que sí les puedo asegurar es que en alguna ocasión que vi un fantasma que yo pensaba que era un muerto, se llama la Casa del 10, no sé si acuerdan esa casa en Monterrey, donde está enterrado un cuerpo que nunca encontramos, pero se llama la Casa del 10. Eso fue muy chistoso porque había, en la gasolinera había un señor que le decían el 10, y de repente el señor dormía en la casa de enfrente. Uh-huh. Y una noche se incendia todo y el señor ya jamás apareció. Pero se incendió de tal forma que ni siquiera huesos. O sea, sí, no encontraron rastro. No encontraron rastro. Y se empezó a manifestar, pero ya demoníacamente. Ay. Y yo lo veía como con colores pastelito. Entonces fue cuando dije, pues, sí puede ser cierto. Sí puede ser cierta esa teoría. A lo mejor no en todos los casos, ¿verdad? Bueno, nada más una recomendación por lo que dijo Isa, lo que dijiste. Si hay personas que están empezando a tener esos desprendimientos o viajes astrales, procuren tener a alguien, ya sea algún protector espiritual o en su defecto alguna persona que cuide tu cuerpo. Porque sí, eso que mencionaron es muy habitual. Y te voy a decir una cosa. A veces no hay, no me ha pasado. Pero a veces no hay guías o la gente lo hace sin querer, ¿no? Ya dormido. Amárrense, lleguen, pueden amarrarse. Yo tenía un maestro de metafísica que decía, pueden amarrarse, hay un hilo de plata, ¿no? Que se le llama hilo de plata, que sirve para poder amarrarte. Y si no, con un estambre, hay gente que llega y dice, es que yo cada rato puedo tener eso, y sin que yo lo pida. Entonces, ellos lo que hacen es amarrar su mano o su pie hacia la cama, ¿no? Sí, de hecho, es funcional. Sí. Bueno. Voy a terminar, dice, saludos desde San Felipe Tlalmimilopan. Tlalmimilopan. Ah. Siempre te escucho en mi negocio de hamburguesas, Pepe Félix. Muchas gracias, Pepe. Qué rico. Unas hamburguesas. Gracias. Te paso la dirección, porfa. Gracias. Pásanos la ubicación. Hace 2 años en mi casa había una luz muy linda, me despertó, salí del closet y en ese mismo mes, luz blanca muy cerca de mí, dice Noemí Calderón. Son manifestaciones, ¿eh? A ver, espera, me quedé con lo de salir del closet. No, la luz. Salió la luz. La luz era. Era gay. La luz era hombre y salió ya gay. El closet. Dice: mi hermano era santero, dice Jafrán Mendoza. Okay. Mi hermano era santero y lo mataron en el 2015. En el sueño, él me daba a entender que fue su esposa. ¿Fue un mensaje? Sí, puede ser un mensaje, ¿eh? Pero si tú ya tenías antes la duda de que fuera su esposa, puede ser que también te esté jugando una mala... Tu subconsciente. Sí, subconsciente, porque el subconsciente crea también sueños. Exactamente. Sí, aguas. Está difícil opinar ahí, ¿verdad? Que pide evidencias. Sí. Si pide evidencias. Sí. Sí, porque sí puede ser que sí sea un mensaje. Sí, de hecho, ahí lo más prudente es si no tienes experiencia con tu don, sí, pide ayuda. Sí, de alguien que pueda escanear esa entidad. Dice Jaco Martínez, en mi niñez mi hermano y yo vimos la muerte. Yo tenía 7 años y mi hermano 4 años. Es que aquí hay dos vertientes. Hay veces que la Santa Muerte te llama para que la veneres, para que la adores. Así es Wow. O sea, no en todos los casos que veas a la muerte es porque no te moriste, no te pasó nada. O a lo mejor venía por alguien cercano a ti. Y puede haber sido el vecino, alguien, pero muchas de las veces que nosotros la vemos es porque nos está llamando para... Es como cuando dicen, ahí ha estado todo el tiempo Dios,
pero uno es el que no quiere ir. Allí ha estado todo el tiempo la Santa Muerte, pero uno es el que no quiere ir. Entonces, es eso. Y que ponga, bueno, también se recomienda mucho poner atención en su vestimenta. Si es blanca, negra, roja, siete morada, potencias. Uh-huh. La arcoíris, ¿no? La arcoíris. Claro, claro. Sí, eso. ¿Algo con que quiera terminar Rick? Ya nos vamos, ya son las 10. ¿Ya? Es bien rápido, ¿eh? Rapidísimo. 10:01 p.m. Sí. Hora de centro. Bueno, Master, Babo. Bueno, pues gracias a todos por haber estado aquí y recuerden de todo lo que estuvimos hablando, sobre todo en los amuletos o si quieren hacer alguna actividad el día de hoy, abusados con las fechas de eclipse. Y muchas gracias a todos. Pues bueno, eso también es importante, no abrir portales, los cuales ya no se van a poder cerrar en mucho, mucho tiempo, ¿no? Y más cuando hay un eclipse, híjole, qué portales tan inmensos que no sabes ni qué vas a traer. Entonces tengan mucho cuidado, nada de limpias, nada de cargar amuletos, cargar cuarzos, evita el día de hoy todo eso, la luna no anda muy bien. Rick. Sí, yo nada más rápido sobre el tema, tengan cuidado con el fanatismo, ya que tocamos ese tema, y de verdad, en estas fechas de eclipse, no busquen afuera, no busquen afuera, en Dios, aprovechen que van a salir muchas cosas de ustedes a relucir, cosas que probablemente les va a doler, les va a lastimar, pero aprovechen, acechen, observen el origen y tengan ese trabajo espiritual, ese trabajo interno. De verdad. Bueno, pues fue un placer estar con ustedes. Yo soy Omar Cruz y nos vemos mañana ¿Desde qué demonios es esto? 2:00 p.m, de verdad es un placer. Gracias Babo, gracias Isa, gracias. Gracias a ustedes. Que gracias. Mañana es sábado, perdón, el día lunes. Ah, sí, mañana salimos de viaje. El día lunes nos vemos. Y gracias a todos, de verdad, gracias a todos. Busquen por allí, pidan, busquen en los vi aquí gente que me está preguntando por el teléfono de Unicornio, el teléfono de Ducha, búsquenlos en mi página, por favor, allí les van a aparecer en algunos programas teléfono de Ducha y teléfono de Unicornio, o entre los comentarios, a ver si se los dan, porque ahorita ya no los dimos aquí en este programa. Cuídense mucho, nos vemos mañana, y realmente me está gustando mucho este nuevo proyecto. Está padrísimo, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me encantó. A mí me encanta. A mí me hubiera encantado que estuviera el ukulele. Ok, y lo voy a comprar, te lo voy a traer, te lo juro, voy a aprender a tocar. Exacto. Los acordes. Acordes. Los shorts. Y por favor, por lo que más quiera, no porque uno aquí se hable de ciertas cosas que nos hemos documentado, de ciertos libros, de cosas que conocemos, es la última palabra. Las personas pueden, eso es el libre albedrío. Creen en lo que ustedes quieran, téngale fe en lo que ustedes quieran, pero por favor, empatía con el otro ser humano, ¿no? Y si no nos creen, investiguen. Claro. De verdad, investiguen y se van a dar cuenta que a veces no sabemos todo. Gracias. Cuídense mucho. Adiós. Chao.